Que inicia en este momento para todos ustedes a través de esta virtualidad lograda en el confinamiento, en la pandemia a la que nos estamos habituando, pero que nos permite conversar, establecer diálogos sin fronteras. Sin duda, esa ha sido una ganancia, una fortuna, y el día de hoy la vamos, ojalá, a aprovechar muy bien, porque Chiribiquete, Ventana, un mundo sagrado, es un proyecto colectivo desarrollado por 12 mujeres y 2 hombres joyeros, afincados la mayoría de ellos en Medellín, y que fue justamente en el confinamiento donde, a partir de un libro, iniciaron un viaje trepidante. Ha sido la lectura de una joya como esta, la que les ha llevado al fascinante mundo de la lectura, que, como decía Miguel de Cervantes, el que lee mucho y anda mucho, ve mucho y sabe mucho. Eso es algo que les vamos a tener que preguntar a estos joyeros participantes. ¿Qué les pasó cuando ese libro empezó a poblar sus días, sus noches, desde hace 6 meses en sus casas, convertidas también en talleres, en lugares improvisados de trabajo, simplemente adaptados a la realidad en la que la imaginación y la cotidianidad convivían? Ahí las tenemos, las joyeras, en su vida cotidiana. El libro las ha acompañado en una intensidad muy distinta. Unas han confesado que no estaban acostumbradas a leer, otras que en cambio sí lo son y muy asiduas. En lo que han convenido todas, sin duda, es que esta lectura les ha llevado a iniciar un viaje trepidante. Delante de ellas y dentro de ellas, porque sobre todo ha sido su espíritu creativo el que encontró en esta joya, como les digo, esta, la del Chiribiquete, la maloca cósmica del hombre jaguar, escrito por el antropólogo Carlos Castaño Uribe, el que concitó a este grupo e hizo posible que hoy estemos aquí en este Chiribiquete, Ventana a un mundo sagrado. Quiero saludar en primer lugar, digamos, no sé si a la líder, porque no creo que a ella le guste mucho que yo utilice esa palabra, pero sin duda a la principal articuladora de todo este proyecto colectivo, pionero por centrarse además en esta joya, el Parque Nacional Chiribiquete, que representa también el testimonio más complejo de la milenaria cultura amazónica y que con 50 murales y más de 7.000 dibujos nos están mostrando un patrimonio cultural invaluable, sin duda, desde luego el más grande de América. Elena Aguilar, buenas tardes, ¿cómo estás? Buenas tardes, Rocío, muy bien, ¿y tú? Lo del líder, no, ¿cierto? No, me gustó mucho la expresión que usaste en tu blog de Silla Verde, veterana, me encantó.
Mira que hay muchas coquetas que lo de veterana, por alguna razón, piensan que les ofende o que solamente alude a la edad, pero tienes razón, Elena. La palabra veteranía aplica a tu caso. Desde los años 80 has estado interviniendo tanto en diseño de vestuario como en joyería, pero yo diría que sobre todo en joyería. Y sí, este punto de partida en los años 90 tan importante, Elena, que tuviste para concebir la joyería no solamente con un acto creativo propio, muy personal, sino sobre todo como un acto pedagógico. Quisiera que empezáramos hablando de la Elena Aguilar, a la que alguna de las joyeras que han pasado durante estos años por tu taller y tu escuela dicen que es una profe muy brava. ¿Eso es cierto? Sí. Más que brava, muy directa. Entonces, no estamos acostumbrados a escuchar lo que no queremos. Más, es más eso. Pues yo no soy muy medida en la palabra. Entonces, eso pues produce cierto escozor. Pero finalmente, como todos los bravos, es una coraza. Yo en el fondo soy una dulce. Lo demuestras con tus piezas y las vamos a conocer, porque tus piezas efectivamente evidencian, digamos, una relación casi que poética, ¿no?, con tu entorno a partir de los materiales, dos en particular que te han identificado bastante. Pero hablemos de esa parte pedagógica, Elena. ¿Por qué una joyera que tiene seguramente mucho que expresar, mucho que contar personalmente, toma una decisión muy temprana de compartir conocimiento y ser guía de otras personas, armar un colectivo? Porque esto ocurre desde los años 90 con la escuela. Claro, yo me formé como en bachillerato pedagógico, como docente. Lo que pasa es que la decisión de trabajar con menores, pues no me llamó la atención. Ahí apareció el diseño. De diseño me retiré y me fui a Italia a buscar un oficio y me encontré la joyería. Entonces, cuando regresé, empecé a hacer joyería y empecé a enseñar. Pues fue como el pretexto pues para retornar a eso que va en mi ser, que es la docencia. Las manos sin duda identifican todo el proceso creativo de un joyero, Elena. No sé, a un pianista, ¿no? Seguramente le preguntan que no puede prescindir y probablemente no diga que es el piano, sino sus manos. ¿Qué contesta una joyera como tú, donde las manos que han pasado por tu escuela, tus propias manos, se convierten en eso que Kant hablaba y apelaba, la mano es la ventana de la imaginación? Las manos son no tener una joyera. ¿Empezarías por identificar eso en las manos o en algún otro elemento o herramienta? Así como dice Kant, las manos y el pensamiento. O sea, porque yo soy hacedora, pero yo también soy diseñadora. Entonces son esas dos herramientas siempre juntas. Yo siempre tengo que estar haciendo, pero siempre estoy pensando. Siempre. Elena, los artesanos, las artesanas en todo el país, en territorio, lo hemos hablado en ocasiones muy variadas, juntas, en distintos espacios, cómo las manos finalmente trazan una conexión con la mente. Sí, pero hay un elemento de abstracción que es la que los une. En el caso de la joyería en particular, que además tiene esta relación tan drástica con sus materias primas, ¿no? Materias primas que no son... son metales principalmente. En tu caso, la joyería como un homenaje casi al pasado prehispánico, orfebre de Colombia, Paul Revy, ¿no? El historiador, antropólogo francés, siempre destacó a Colombia como uno de los epicentros del origen de la metalurgia en América. Estamos hablando de 1500 años antes de Cristo. En ese sentido, ¿qué pasa y qué sucede, digamos, al asumir un oficio milenario, al ejercerlo todos los días, al intervenirlo con las manos? ¿Qué sensación tiene una joyera cuando en su oficio diario se condensan tantos elementos que pesan o no? Pesa el pasado. Tienes el micrófono apagado, Elena. Ahí. No. Tranquila, estamos ahí. No, no. ¿No me escuchan? ¿Ya sí? No, nuestro legado cultural en la joyería ha estado súper presente siempre en mi obra
y mi carrera, en mi profesión como docente, pues yo siempre aludo mucho como a las entrañas, ¿no? Como a lo que cada uno puede manifestar a través de un martillo, a través de un golpe, ¿sí? A través de un corte. Sí, siempre muy presente el Museo del Oro, desde muy pequeñita, entonces, pues, cómo olvidarse, cómo dejarlo de lado. Y también se apareció muy temprano en mi vida Alexander Calder. Entonces, como que hice esa mezcla, ¿sí?, de técnica muy visceral y siempre he caminado por ese camino, pese a la formación de diseñador industrial, en donde está el proceso industrial. Sí, son como esas dos cosas mezcladas. Entonces, que me gusta el proceso industrial y la serialidad, pero al mismo tiempo la técnica originaria, la forja, sí, por ejemplo. Materiales muy, muy nuestros también, que voy mezclando, que con seguridad llegaremos a eso y que está en todo su esplendor en este ejercicio de Chiribiquete, como el Kumare, porque siento que son nuestras raíces, tanto la forja como estos materiales naturales. Entonces, los he ido uniendo durante el tiempo. Ha sido un ejercicio sin duda depurado, ¿no, Elena? Porque quería hablar precisamente de tu proceso propio, de tu vida personal, del resultado de este ejercicio colectivo. Pero antes que nada, ¿cómo tú enunciaste como un ejercicio de responsabilidad el hecho de convocar a estos 12 mujeres que son dos hombres alrededor de Chiribiquete, Ventana, un mundo sagrado? Y todo a partir del libro. Todo a partir. Sí. Claro, Rosy, se juntaron dos cosas. Tener el libro en la mesa de la sala con ganas de ser abierto. Y la pandemia, pues la cuarentena, ¿sí? Entonces yo sentí la necesidad de reunir a mi gente, de convocarlos y seguir trabajando. Y el libro me llamó. Y ese fue el libro. Yo no sabía a qué los estaba convocando más que hacer un ejercicio de diseño y estar trabajando cada uno en su casa, ¿cierto? Pero una vez uno abre el libro y se encuentra la introducción que hace el doctor Bojanini presentándolo, la palabra con la que yo empecé mi bitácora después de la palabra Chiribiquete fue responsabilidad. Porque a eso te lleva abrir este libro. Y de ahí también sale, de esa presentación que hace el doctor Bojanini, sale Ventana a un mundo sagrado. O sea, ese nombre lo puso él. Era Ventana a un mundo sagrado y profundo. Y bueno, y ya profundo era largo, ¿cierto? Como nombre para el grupo. Entonces se llamó Ventana a un mundo sagrado. Pero esa frase es del doctor David Bojanini. Elena, esto que empezó como un ejercicio que cuentas en mitad del confinamiento más duro, cuando realmente estábamos en cuarentena, y donde lo propusiste seguramente como un ejercicio colectivo, como dices, supongo que hasta terapéutico entre ustedes. Total. ¿No? Y deriva en que al abrir las páginas del libro, en tu caso particular, es un mapa el que creativamente te empieza a jalar. Vamos a ver tu bitácora, de verdad, con todos estos elementos. ¿Por qué? Porque si no hay un libro, y como lo acabas de contar, les recomendamos además mucho, porque en esta edición de bolsillo de Chiribiquete, casi que la podemos cargar a todos lados, y como dice Elena, está en la mesita de noche, ya lo vimos, podía estar en una hamaca, podía estar al lado de la cocina, encima de la mesa joyería, se abre y está acompañado de numerosas imágenes, fotografías, pero sobre todo de mapas, la cartografía. ¿Qué te pasó con el mapa en particular? Esos amores que uno tiene en la vida, ¿no? Yo he sentido atracción por los mapas y por los recorridos desde siempre. Sobre todo por eso que se llama límites. A nivel personal y a nivel de territorio. Me ha llamado mucho la atención ese tema. Y yo sin ninguna, o sea, fue instintivo. Yo vi el mapa con ese recuadro de la serranía y sentí un deseo inmediato de hacerlo, de producirlo en metal. Lo hice y ya tú fuiste la primera portadora
Y se empezó a mover, pues, y entonces la gente empezó a querer el mapa y eso empezó a ser una pieza que la verdad yo no, cuando yo hablo de responsabilidad, yo no pensé que al calar el mapa, ese par de conceptos se iban a unir tanto. Pero una vez yo empecé a calar ese mapa y empecé a recorrer el territorio, fue brutal. Pues yo sentí como una responsabilidad tan grande con el país, de conocerlo, de recorrerlo, de cuidarlo. Y bueno, seguí trabajando, pero ya el resto de mi ejercicio, del desarrollo de mi ejercicio en Chiribiquete, pues se lo llevó el mapa. Pues, o sea, esa fue la pieza madre que desarrolló el resto de la serie, ¿sí? Elena, converge en el mapa lo que hablabas antes con respecto a tu experiencia con los materiales, cómo has ido depurando materiales, ¿no? Si bien estás trabajando ahora algunas piezas en acrílico, pero remitámonos al mundo original, Elena Aguilar, que tiene que ver con esta fibra del cumare, fibra vegetal de una palma de la Amazonía y la Orinoquía colombiana, pero el cobre, tú cuando hablas del cobre, dices que es el más noble de los metales. No, yo no diría que es el más noble de los metales. Es un metal bastante noble, muy atractivo, lleno de cualidades de relación con el cuerpo, pero está el oro, pues, que es otro material, y está la plata. Yo nunca había trabajado cobre, Rosy, salvo haciendo ensayos. Pero el cobre, viendo los pictogramas, también hice ese clic, porque el cobre desarrolla toda la carta de color que yo uso en Chiribiquete, ¿sí? Que después hago con la laca, con la pintura electrostática como carta de color. Eso es cobre, lo que ven en la pantalla de color es cobre con pintura electrostática. Fue por eso que llegué al cobre, ¿sí? Por pura carta de color. Ahí está Elena Aguilar con los materiales, con la bitácora, que además este es un ejercicio también de abrir esos cuadernos íntimos ante la audiencia, Elena, porque el propósito de esta transmisión del trabajo de esta joyería de todos ustedes es también que se pueda compartir esa intimidad de taller que en la cadena comercial, el producto terminado, la pieza terminada, muchas veces no lo revela o no va acompañada de la suficiente información. Y esta es una oportunidad única para que ustedes además pues hayan consentido en compartir esta pequeña intimidad. Con respecto a la bitácora, te perfilabas como no tan brava, sino que realmente más bien exigente desde la palabra y muy directa. En términos de bitácora, ¿qué tipo de investigadora eres? ¿Qué anotaciones tuvo esa bitácora a la par que leías el libro? Bueno, Rosy, yo creo que de los primeros conceptos que me llamaron la atención del libro fue que la serranía fuera el centro del mundo. Y de hecho mi trabajo se llama Axis Mundo por eso. Y ese óvalo que están viendo es el centro del universo. Me conmocionó mucho ese concepto porque ahí pudo haber nacido la humanidad, ¿sí? O sea, no sabemos, pero es muy probable, con ese vestigio que hay pues en todos los murales. Entonces ese fue como el primer concepto. Los mapas fue otro, los ríos. O sea, yo voy tomando nota de lo que me va gustando. Yo no soy muy rigurosa en la toma de la nota, sino que rápidamente yo prefiero leer, no devolverme e ir dejando. Y como metodología lo que hago después es, una vez terminé la lectura, me devuelvo sobre las anotaciones y voy subrayando las que me parece que se repiten, las que me siguen gustando. Y entonces voy eliminando y van quedando unos conceptos, unas palabras, unas ideas que son las que me ayudan a formalizar después. Ese Parque Nacional Chiribiquete es también considerado, digamos, en los estudios antropológicos y etnográficos, el útero, ¿no?, del mundo. Así se consideraba también en la cosmogonía indígena. O sea, que aquí hay unos elementos también desde lo femenino, de una interpretación del origen muy potentes. Finalmente, Elena, el portadora de tus piezas, ¿cuál es la impronta que como joyera buscas crear
Es decir, hay piezas, hay obras creativas que se formulan, digamos, con un discurso muy fuerte o una presentación que acompaña de una manera como muy elocuente a la pieza. En el trabajo tuyo de diseño, en general, es mucho más subjetivo, ¿no? Hay como mucha libertad para que el portador de la pieza experimente. Sí, yo creo que las piezas no deberían tener una única función, porque una vez tú las entregas, el usuario determina qué uso hace de ellas y que pueda jugar con ellas. En lo que sí yo hago mucho énfasis, pese a tener un lenguaje muy suelto, es en que las piezas funcionen, que la relación de la pieza y el cuerpo realmente funcione. Eso sí es como mi énfasis. Adaptabilidad, funcionalidad, uso, sí. Estética, responsabilidad. Yo creo que esa palabra va a quedar como asociada a la propuesta de Axis Mundo. Elena, muchas gracias. Voy a continuar en esta transmisión con el grupo, el colectivo de joyeras que están convocadas en esta ocasión para seguir abriendo sus libros, sus bitácoras, escuchar sus voces y entender Chirviquete Ventana, un mundo sagrado que es todo lo que conlleva. Saludo en este momento a Lina Agudelo, Amalia Toro, Marta Bravo, Sandra Arango y Óscar Agudelo. Todos ellos están aquí acompañándonos en el día de hoy, este viernes 13 de noviembre 2020, para celebrar, Lina, Amalia, Óscar, Sandra y Marta, celebrar no sé si el fin de la cuarentena, que no, en todo caso le supuso lo que le acabamos de escuchar a Elena, la posibilidad de este trabajo colectivo, pero sí celebrar de verdad la presentación oficial de este proyecto tan arduamente logrado. Lina, ¿no debió ser fácil trabajar virtualmente en colectivo cuando además ustedes, sobre todo acompañando a Elena después de tantos años, tienen la urgencia siempre de verse, de compartir sobre la mesa, de compartirse hasta las herramientas, me imagino, ¿no? Absolutamente, pero fue una experiencia también muy retadora para todos también, reunirnos a través de pantallas, seguir conversando alrededor de un tema. Yo creo que Elena hizo un trabajo maravilloso reuniéndonos y buscando la disculpa, y qué hermosa disculpa que el Chirviquete precisamente para aventurarnos pues a recorrerlo de una manera muy distinta, pero que yo creo que logramos hacer. Amalia está recién incorporada a la joyería, ¿no? Porque Amalia tiene experiencias del mundo médico y hay una consideración interesantísima a propósito de la vida que luego ha trasladado a toda esta primera experiencia. ¿Cómo ha sido este trabajo colectivo, esta experiencia, Amalia, para usted? Pues, Rocío, te digo que realmente ha sido espectacular. Es conocer todo una esfera muy distinta a la que yo me había desempeñado durante muchísimos años, y hacer todo este ejercicio de la lectura pues me permite explorar a nuestra Colombia y adquirir ese compromiso con el manifiesto que se plantea en el libro, pero también es poder descubrir otras opciones y otras capacidades que desconocemos que tenemos. Y desarrollar el ejercicio de diseño de la mano pues de Elena y cerca a unos compañeros con bastante experiencia, de verdad fue muy, muy satisfactorio. Marta Luz, en su caso, que se define como una hacedora de cosas, pero me llama la atención, sobre todo una reflexión que hace a propósito de cómo saber otros asuntos, otras materias, me ayuda a saber lo que no tenemos resuelto, ¿no? ¿Eso es ha sido conclusión en este proyecto o es un leitmotiv, digamos, en su vida en general? ¿Tienes el micrófono apagado? Yo siempre me he sentido muy, muy conectado como con un lenguaje mágico, con la sorpresa de saber que muchas cosas no sabemos de dónde vienen y que hay un legado ancestral que cada uno trae desde nacimiento, así como el color de la piel. Para mí ha sido muy sorprendente ver que desde hace 20.000 años y hasta la fecha hay un lenguaje, hay un estilo común en todos estos pictogramas que me parece básicamente como una prueba de esa conexión chamánica
puesto que son los chamanes los que hacen estos pictogramas. Y siempre desde que tomé el libro hubo en mí una curiosidad muy grande de la escala real y de cómo uno se relaciona con los pictogramas al tenerlos al frente. De todas maneras, tenemos claro que no podemos cuidar lo que no conocemos y me di a la tarea de hacerlos muy táctiles y lo más cercanos posibles a su tamaño para poder sentir este asombro y compartirlo y llevarlo y sacarlo a la calle. Ha sido muy emocionante. En el caso de Sandra, el componente del relato, de la narrativa específica, sí cobra una importancia enorme, ¿no, Sandra? Usted es una mujer comprometida con las historias y en particular, además, de las que conoce de cerca socialmente. Sí, esa es mi sensibilidad. Yo no puedo acercarme a un proyecto sin sentir lo humano que hay detrás. Eso es lo que me mueve a mí, saber las historias humanas. A través de su hacer, a través de su hábitat, me hablan. Y ahora es una excusa muy importante que a través de mis joyas uno pueda hablar por otros. De todo el grupo de joyeros, Lina Gudelo estuvo en la Puerta de Orión, ahí pegadita al Chiribiquete, y Óscar Agudelo también tuvo la oportunidad de tener cercanía con el territorio. Óscar, ¿usted cree que el haber podido estar, previamente a la pandemia, por supuesto, pero al haber tenido esta cercanía geográfica con la serranía del Chiribiquete, ¿le ayudó al proceso creativo a meterse en esta propuesta convocada por Elena Aguilar? Sí, claro, porque siente uno el ambiente, el territorio, pues la comunidad y todo lo que pasa como en ese sector, se siente mucho. Entonces, eso lo inspira mucho a uno, pues, a hacer cosas. Óscar Agudelo, diseñador industrial. Vamos a ver que aquí en este grupo hay además profesiones, ustedes cada uno han venido muchos del área de diseño, pero no especialmente, ¿no? Hay algunos con otras profesiones que han convergido en este proyecto y quizá por eso también tiene características tan únicas y singulares. Vamos a revisar las bitácoras de lo que han desarrollado ustedes. Lina, en el caso de la marca Brutal, que además desarrolla con otro de los joyeros participantes con el que vamos a hablar más adelante, pero quería concentrarme primero en un factor que tiene que ver con esa visita a la Puerta de Orión, Lina, porque ahí de pronto hubo un llamado muy, muy especial. ¿Cómo revisitaría hoy la Puerta de Orión una vez hecho este proyecto? No, yo te digo que casualmente lo estaba hablando con un compañero con el que pude hacer este viaje. Yo decía, ¿dónde hubiera podido acercarme a este libro antes de conocer la Puerta de Orión? Te digo que, pues sí, en ese momento me fasciné y me perdí en la hermosura de ese lugar. No me quiero imaginar después de la lectura. Yo creo que la visitaría primero con mucho más respeto, con muchísimo más respeto, con mucha más responsabilidad de la que hablaba ahorita Elena, y tratando también de contar mucho más la historia. Yo creo que a partir de este momento tenemos que ser replicadores de salvaguardar este tesoro que tenemos. Lo suyo ha sido una oda, como la describe, a la imperfección y al error. Y ahí están tres elementos en términos de materia prima muy singulares en la combinación, ¿no? ¿Cómo ha sido esa mezcla aleatoria y a qué se refiere específicamente con el tema del error? Bueno, nosotros en Brutal Objetos con Andrés Acosta siempre hemos pensado que el error hace parte de eso natural. Siempre hemos pensado que la imperfección también hace parte del estilo y de la esencia y tratamos de cuidarlo mucho, de no presionarnos mucho alrededor de nuestros diseños, de ser completamente perfectos, ¿cierto? Tratando de mostrar precisamente como eso natural. Aquí pues trabajamos muchísimo con el cuero, quisimos también cuidar muchísimo como la estética que de alguna manera hemos construido en estos años y mirar a través del lente de Brutal a Chiribiquete. Aquí estamos hablando además también de un tema de textura asociada a la formación rocosa de los tepuyes, ¿no? Porque hay que recordar para las personas que eventualmente no estén tan familiarizadas
que ojalá esto sea como su verdadera puerta de Orión, esta presentación de Chiribiquete Ventana, un mundo sagrado, y comprendan que este Parque Nacional Chiribiquete contiene una serranía, unas montañas, unas agrupaciones rocosas que tienen unas características propias que son evidentes y han tenido un eco en este trabajo, ¿no, Lina? Así es, para mí fue majestuoso, incluso cuando estuve allí, ver todas esas capas, esos distintos colores, los matices que nos entregaban las piedras, obviamente el tiempo en ellas, y bueno, de alguna manera fue como mi punto y mi referente de inspiración, esos estratos en las piedras y esos cambios de textura, fue de alguna manera también lo que intenté emular en los diseños. Uh-huh. Amalia, Toro, en su caso, la dualidad día-noche la ha marcado profundamente como para tomar un punto de iniciativa. Cuando revisamos su bitácora, me llama la atención porque casi uno puede sentir hasta visualmente esa dualidad, ¿no? Que casi contraponía los elementos uno con otro. Así es. El tema de, en general, del origen, y es el de el origen de los seres y cómo allí mismo es que nace o aparece la dualidad de la noche y el día, el padre sol y la madre luna. O sea, es eso como lo que me conquistó a poder conocer más qué era lo que pasaba en ese cosmos mítico, como llamé mi proyecto, y conocer de dónde sale el hombre jaguar, cómo es que es esa creación de todos los seres, que era algo que mencionabas ahorita cuando empezamos, es la creación de dónde aparecen todos los seres vivos, y cómo entonces también las serpientes unidas, la anaconda y la boa en la Vía Láctea dan sentido a la vida, crean en la vida de todos los seres, y con ellas, como decías en tu pregunta, la dualidad. Amalia, hablábamos de su relativo poco tiempo en la joyería y la llegada al taller de escuela de Elena Aguilar. Me llama la atención la selección de los materiales, ¿no? La plata y el cumare. ¿Se dejó de seducir por eso en el taller? ¿Los conocía de antes? Pues a ver, a mí la joyería me ha gustado muchísimo, siempre desde el punto de vista de como usuaria, como accesorio, pues las joyas me gustan mucho, pero en el taller efectivamente pues llevo muy poco tiempo y el primero que se empieza a explorar es con la plata. Cuando ya empiezo toda esta lectura y hacer el ejercicio con Elena y aparece el tema, como te decía ahorita, de la boa y la anaconda y cómo ellas entrelazadas, y adicionalmente pues esto es el Ecuador entrelazado también, entonces quería buscar cómo lograr llegar a unos tejidos que pudieran ser representar estas serpientes. Entonces traté diferentes materiales y sí, efectivamente, el cumare fue muy amable conmigo, se dejó manejar y me permitió hacer unas creaciones que la verdad yo quedé muy contenta con ellas. Marta Luz Bravo ha experimentado con una materia prima totalmente distinta y quizás la única de los 14 que se atrevió con los textiles y a descubrir en el hilo de bordar, en la mezcla y el teñido con el achote y con el ají, una posibilidad de crear delantales, crear vestidos. Marta Luz, nos hablabas de los pictogramas como una referencia importante a la hora de desarrollar creativamente este trabajo de bordado sobre tela, pero hablemos de la escala, porque me parece que es fascinante entender cómo joyera, como diseñadora, ¿de dónde tomaste la referencia ante esa pared rocosa que, como mencionaba antes, estamos hablando de 50 murales y 7.000 dibujos, ¿no? Sí, Rocío, incluso la búsqueda comenzó buscando las manos como punto de referencia para poder hacer las ampliaciones.
manos indígenas un tanto más pequeñas y especular a través de esa posibilidad de encontrar una mano estampada, a veces muy lejos del motivo que me atraía conocer, qué escala tenía. Es maravilloso porque una vez digitalmente logras tener esa escala al frente, tu relación con ella es muy nítida. Y en ese camino uno también descubre muchas cosas que estarán por pasar, porque yo siento que aquí me voy a quedar un rato respecto a cómo ellos manejan la escala humana frente a los leopardos o frente a los venados. Son ellos tan pequeños frente al cosmos y uno se siente pues como muy maravillado. Algunos pictogramas no es posible desde nuestros lugares saber cuál es el tamaño. Yo espero que a futuro todas estas personas que están haciendo el trabajo de campo para podernos revelar toda la maravilla que hay allí respecto a nuestros orígenes, puedan a futuro poner su propia mano, enviarme algunas imágenes. El profesor ya me ha revelado un dato de uno que me da una inmensa curiosidad, y en el proceso empiezan a pasar cosas porque algunas imágenes soy capaz de aislarlas del contexto y otras, como en el caso del dato que él me da de un arbolito que quería pues traducir, no puedo aislarlas de lo que pasa alrededor. Entonces necesito hacer una escena mucho más amplia, porque es curioso también cómo ellos la escala la manejan en virtud de la escena que están representando. Entonces creo que es un tema que me va a acompañar mucho tiempo con asombro y curiosidad y afán por traducir y por contar como guardiana del Chiribiquete en este grupo. Acaba de enunciar Marta Luz Bravo una palabra clave que vamos a lograr desentrañarla, y es: ¿qué es ser un guardián del Chiribiquete y cómo serlo, Marta? Desde luego, creo que este trabajo colectivo de todos ustedes, bueno, es Carlos Castaño, Cristal Ángel, la Fundación Herencia Ambiental, finalmente, los que me imagino que van a decir, sí, los guardianes del Chiribiquete cumplen con estas características, y abrirle las puertas a que seamos cada vez más los que protejamos la serranía, el parque, y en verdad, Marta, por utilizar tu palabra a modo de analogía, la escala, ¿no? No podemos pensar en escala si no la sabemos proteger, y empieza por aquí. Un principio, además, de la pintura clásica, Marta Luz, el que estás describiendo y que resulta muy sorprendente. Me imagino que el textil fue una elección después de evaluar muchos materiales, porque además tú vienes del mundo de la preprensa, ¿no? Del diseño gráfico, y fue la escala la que determinó la elección de la tela. Definitivamente, pero los textiles siempre han estado conmigo, siempre, o sea, y el hacer con las manos alrededor, y me conecto con tu primera pregunta, nunca sé cómo llegué a manejar tan bien los materiales, es como si hubiera nacido conmigo. Así que sí fue una conexión muy pronta la que tuve en acercarme al material, como Elena lo dijo en un principio. Todos leímos el libro y nos acercamos con asombro a todo este mundo que está allí y que es el principio para amar Chiribiquete, conocerlo y poder decir que somos guardianes de Chiribiquete. Es básicamente acercarnos, dejarnos tocar por el asombro, por ese compendio tan extenso de este trabajo, del libro que... de la maloca cósmica. Entonces sí, los textiles estuvieron ahí muy pronto. En un comienzo no sabíamos muy bien a dónde íbamos a llegar, pero literalmente empecé a traducir muy pronto la escala a las telas. Sandra Arango, hablemos ahora sí de cómo se traduce eso que nombraba como la narrativa que le importa del colectivo y del individuo en relación con su hábitat. Es como una mirada muy sistémica que usted tiene con su entorno,
pero en relación con ese elemento particular que son los techos. ¿Qué son los techos? ¿A qué se refiere con los techos cuando se fija en la serranía del Chiribiquete? A mí me llamó particularmente, pues, una enseñanza que me dejó el Chiribiquete, la lectura, es cómo desde lo simple se puede formar hogar, cómo un techo se puede volver hogar, cómo un techo hace familia y no necesitas mucho para estar feliz, y cómo esa familia se puede relacionar con otras familias y con otros seres humanos sin intervenirlos. Por eso ahí digo yo, la felicidad de lo individual, pero a la vez como lo colectivo, porque un solo techo es un tapirí, pero al lado está otro tapirí, y al lado está otro tapirí, y se va formando una sociedad, y todos se pueden convivir. Entonces yo soy muy idealista, muy soñadora, y aprendo de ahí, digo yo, ¿cuándo se nos olvidó eso? ¿Cuándo nos llenamos de cosas y cuándo se nos olvidó eso simple de la vida? ¿Cómo con los recursos, utilizan los recursos naturales lo que necesitan y ya? Es maravilloso, pues yo no dejo de extasiarme, pues, como de esa forma de vida sencilla y que no es del pasado. Eso está en el presente y depende de nosotros del futuro. Ahí tenemos plata y cumare. ¿Cuál es el acabado de la plata en su caso, Sandra? Es rayada con lima. Es rayada simulando la textura de las palmas, porque eso tiene también otra cosa muy linda. Es un diseño, sin ser diseñadores, se basan en la naturaleza para copiar. Entonces son hojas que se ponen una encima de otra y eso es con un fin. Primero, para dar sombra. Para resguardarse del sol y de la lluvia, pero a la vez al poner las hojas como las ponen, permite que pase el aire. Entonces también tienen un diseño maravilloso basado en la naturaleza de las aves. Entonces utilicé el rayar para hacer la textura de la naturaleza, de las palmas de la naturaleza. Nos llega claramente el mensaje, la estética tiene ese poder, ¿no, Sandra?, de traducir un lenguaje en particular, inclusive formular ideas, que es lo que está pasando con esta exploración del techo y de esa dimensión expandida, como también la llama. Óscar Agudelo, usted también es uno de los que se metieron en este grupo y la gran intriga es ¿por qué? Porque usted es ingeniero de sistemas. Y además tiene una empresa familiar recicladora de plástico y hete aquí que se ve trabajando en un colectivo además mayoritariamente femenino. Realmente, ¿dónde empezó todo? Porque hay que colindar como todos esos elementos para poder llegar a explicar estos colmillos. Bueno, yo soy diseñador industrial, entonces ahí fue que conocí la joyería, pues, con Elena, con la profe Elena Aguilar. Y paralelo, pues, siempre como visitando en un principio la fábrica de un tío que es de plásticos. Y empecé a utilizar como los residuos que ya se generan para generar, pues, como este tipo de elementos. Entonces empezó que yo iba y observaba, pues, como los residuos que se generaban ahí. Y pensando como qué hacer con eso, y este es un resultado. Estamos hablando de sostenibilidad, ¿no? A propósito del reuso, reciclaje, rediseño a partir de ese plástico, que Óscar, sería muy interesante si compartiéramos con la audiencia, además de especificar ese blanco, de qué material proviene, el color crudo y el color negro, ¿no? Y además el asunto de la aparición de estas vainillas de balísticas, ¿no?, que está presente también en el trabajo. Sí, entonces cuando empezamos a leer el libro, pues siempre como con el libro, pues, ya en la cabeza y el tema de Chiribiquete, entonces revisando como los desperdicios que habían, pues, como en ese momento, empecé como a encontrar esta especie de colmillos. Entonces ahí fue que ya me decidí, bueno, son los colmillos los que van a ser, pues, como parte de la colección que estamos mostrando.
y hay diferentes tipos de plásticos. Hay residuos de nylon, de polietileno, de poliestireno. Algunos tienen un recubrimiento pues con bronce, con cobre, y los otros el blanco y como el color marfil. Esos son pues colores naturales. ¿Usted es de los que también se dejó atrapar por el poder, la influencia del jaguar, ¿no? Porque los colmillos son aquí, claramente provienen del animal, ¿no? Sí, y lo de las vainillas, pues después de visitar el territorio, uno ya encuentra pues como que todavía hay como mucho celo, como por lo que ha pasado, es un área roja, ¿cierto? El Guaviare es con mucha presencia de grupos pues al margen. Entonces, en el taller de Elena, cuando encontré pues las vainillas de una compañera que practica pues este deporte a nivel pues profesional, encontré las vainillas y yo dije, este es el elemento pues que le hace falta a los colmillos. También pues eso es lo que había hablado con Elena, que le hacía falta como un elemento contundente y lo encontramos ahí. Contundente, me imagino desde el punto de vista de la armada de la pieza, y contundente, sin duda. Hasta aquí las bitácoras de este primer grupo de joyeros de Chirviquete, Ventana a un Mundo Sagrado. Le voy a pedir a Lina Gudelo, que es la que se declara además ferviente lectora, asidua lectora, que puede compartir una frase muy especial para ella. La serranía en su conjunto se considera un taburete o banco sagrado, donde el sol se sienta a pensar. Marta Luz. La serranía de Chiribiquete es un sitio representativo de una larga y continua expresión pictórica de carácter ritual, que logró consolidarse desde hace milenios hasta nuestros días. Malia, ¿tiene usted una herramienta de las que ha utilizado, ha trabajado este proceso por ahí? Sí, claro que sí. Pues, la principal herramienta que utilicé pues, son las manos, definitivamente. Porque con ellas pude esculpir todo lo que fue la cera. Básicamente mis piezas fueron todas hechas primero en cera y luego ya pasadas al metal. Entonces, si bien pareciera redundante, pues en este caso sí las manos jugaron un papel muy protagónico en la creación de las piezas, siendo como la herramienta que maleaba y que les hacía esa posible cera. Sandra, su frase, su texto esencial. Ellos no están en el pasado, están en el presente. Ya es tiempo de entenderlo. Solo con ellos, a quienes nunca conoceremos, si todo va bien, será posible el futuro. Es tiempo de actuar. La hora es ahora, si queremos que haya un después. Oscar, si queremos ver sus manos de ingeniero industrial manipulando esos residuos y mandándonos este mensaje de conciencia ecológica en relación con los materiales, ¿podemos ver sus manos? Sí, claro. Acá tengo uno. Ahí está. Mano acompañada de todos los elementos. Les doy las gracias, Lina, Amalia, Marta Luz, Sandra y Óscar. Seguimos en esta transmisión especial de Chiribiquete, Ventana a un Mundo Sagrado. Y llegamos a un momento muy especial porque tenemos al autor del libro que venimos hablando, que se ha vuelto el epicentro, el que ha suscitado realmente este impresionante trabajo colectivo hecho en el mundo virtual, compartido, pero que hoy se vuelve un hecho tangible, que además se va a poder disfrutar comercialmente. Pero quien ha estado detrás de todo esto sin saberlo es Carlos Castaño Uribe, antropólogo. Buenas tardes, Carlos. A ver el micrófono.
Qué placer de verdad, Rocío, estar esta tarde de hoy aquí reunido con ustedes, escuchar con esta profundidad enigmática y sabedora el sentido de las palabras que de alguna u otra manera escribí durante todos estos meses de encierro para procurar externalizar esta fascinante historia de Chiribiquete que ha tomado muchos años de mi vida y que estaba ahí como trancada en un dilema enorme de si contarlo al mundo o más bien dejarlo resguardado por la seguridad de este lugar. Ya sabemos el desenlace de lo que ocurrió, está el libro aquí presente y hoy más que nunca me doy cuenta de la importancia que tiene en ciertos contextos del país en donde evidentemente, como tú muy bien lo has relatado, se han vuelto manualidad, se han vuelto arte, se han vuelto pensamiento y obra y sobre todo un movimiento que sin lugar a dudas apoya de gran forma el contenido de esta tarea que estamos tratando de realizar para salvar este lugar. Carlos, me llama la atención Amalia Toro, que eventualmente no ha tenido ninguna conversación previamente, pero en una de las entrevistas previas que tuvimos, ella decía lo siguiente: una sociedad se justifica por lo que no está dispuesta a destruir. Eso me lo dio como respuesta a una pregunta que yo le hacía sobre qué le había dejado el libro. Y yo creo que ahí tenemos todo un tema alrededor de la lectura muy importante. Voy a hacer dos pequeños comentarios al respecto. Pensando en esta conversación, Carlos, me acordaba de una cita de Italo Calvino, que dice: leer es encontrar algo que va a existir. Cuando uno se pone a teclear por primera vez y toma esta decisión drástica de narrar lo que sabía, que había acumulado durante varias décadas, ¿no? Desde que estaba al frente del parque de Parques Nacionales de Colombia, hallan este descubrimiento, guarda y atesora el secreto. Que no me imagino cómo fueron esos días y esas noches de tantos años, sabiendo lo que tenía y sabiendo la inmensa responsabilidad de lo que usted cuenta, que significaría narrarlo, ¿no?, ante el público. Pero fíjese Italo Calvino cuando dice: leer es encontrar algo que va a existir. Ese fue el punto finalmente del que está hablando, ¿no? Por supuesto, Rocío, es evidente que amén de la catarsis que fue para mí escribir este libro, tomar la decisión de escribirlo muy acompañado no solo del contexto que estábamos viviendo, que hacía emergencial la necesidad de poder relatar por primera vez los valores excepcionales de Chiribiquete, también un enorme impulso que me daba mi familia para dejar consignado de alguna manera toda esta historia que está empuñada desde un aspecto fundamental de la memoria de nuestros ancestros y que fue relatada por ellos mismos de una forma pictórica excepcional. Tú bien lo decías, estamos frente a un conjunto de manifestaciones que tienen un valor enorme y no solo desde el punto de vista del arte, que sería lo menos, porque no es un tema de estética. Aquí estamos frente a un lenguaje codificado que fue hecho para seres espirituales, para grandes deidades, para grandes relatos y epopeyas de los momentos más sublimes del origen de los pobladores que llegan a América, a un territorio vasto, desconocido, enigmático, y que de pronto en la mitad de la nada, en un sitio tan impensable como las cabeceras del río Apaporis, encuentran la monumentalidad de esta roca emergente que aflora en medio de un tapete selvático monumental también, y deciden, por la serie de atributos que encuentran relatados en él, en la geomorfología, en sus formas, en su relieve,
en la significancia de todos los atributos y los elementos que están allí plasmados, deciden convertirlo en el centro del origen, en pensamiento, y ese pensamiento a su vez en un relato filosófico que marcó el camino, digo, sin lugar a equivocarme, sin sonrojarme ni un poquito, es a mi juicio el elemento más estructurante del pensamiento chamánico de América. Entonces, sí, estamos en este encuentro magnífico con todos estos estupendos y creativos artistas que hemos tenido oportunidad de escuchar hace un momento, a los cuales les agradezco enormemente su ejercicio, su voluntad, su esfuerzo. A la maestra Elena, sin lugar a dudas, que pudo orientar un ejercicio muy sui generis en el país, y que acompaña, digamos, un poco la esencia de este relato, de este libro, que en sí mismo es una historia primigenia, es una historia, además, no contada, no relatada en ninguna otra parte, porque ese esfuerzo de sintetizar el libro con lo que finalmente quedó, no está escrito en ningún otro libro, en ninguna otra historia de América. Entonces, la responsabilidad de dejar consignada y sintetizada una historia, un relato que además viene codificado para seres espirituales, siendo interpretado por un humilde arqueólogo, antropólogo colombiano para el continente, es una enorme responsabilidad, y voy muy bien servido con todo lo que he escuchado hoy, con las interpretaciones desde el arte, con las interpretaciones desde el pensamiento de una sociedad ávida en este momento de poder transmitir mensajes tan poderosos como el que encontramos en Chiribiquete. Carlos, pues no le voy a preguntar si a Gerardo, Rachel Dolmatov, Alicia Dussan, la pareja de arqueólogos, antropólogos, etnógrafos más prolíficos que ha podido llegar a tener Colombia, ¿no? Estamos hablando de 200 artículos, 40 libros, es decir, es vastísimo. Y cuando menciona el asunto de que este es un libro jamás antes escrito, no le voy a preguntar qué hubiera pensado Rachel Dolmatov, porque seguramente pues, se hubiera congratulado por la aparición de este libro, pero sí quería compartir algo que me llama mucho la atención de un discurso que pronunció en algún momento, yo no sé si fue como en los 60, los 70, que decía, vi que las culturas que simplemente no podemos ignorar, vi que las culturas indígenas ofrecían opciones insospechadas, que ofrecían estrategias de desarrollo cultural que simplemente no podemos ignorar, porque contienen soluciones válidas y aplicables a una variedad de problemas humanos. Carlos, ¿tuvo la misma sensación? No ahora con el libro, sino en el momento en el que usted entra en contacto, si se puede devolver en su propia historia ese primer momento emocional del encuentro con los tepuyes. Bueno, sin lugar a dudas, este comentario tuyo abre en sí mismo una puerta a todo un momento muy importante en mi vida profesional y personal, y fue precisamente el momento en que conocí a Gerardo Rágel Dolmatov y Alicia Rágel. Ellos estaban desde hacía muchos años retirados del contacto con los profesionales colombianos por una serie de circunstancias muy particulares, y de pronto se me dio la oportunidad de ir a su casa a un llamado, a un encuentro, a partir de una investigación que estábamos haciendo años atrás. Y ahí conocí a ese eminente profesional e investigador que yo había admirado durante toda mi vida de la carrera profesional que escogí, que es la arqueología y la antropología, y no podía dar crédito. Pero lo más singular es que en sus últimos años, que tuve la oportunidad de compartir con él varios momentos, una de las cosas más significantes que pude hacer fue precisamente mostrarle el descubrimiento de Chiribiquete. Él alcanzó a ver las primeras imágenes de las expediciones que tuve yo oportunidad de encontrar a comienzos de los años 90. Tuvimos oportunidad de tener varios
acalorados encuentros de discusión sobre esto, y la verdad que fue un momento realmente lleno de satisfacciones. Para los que han leído el libro saben que mi referenciación permanente a la obra de Rygel fue de comienzo a fin el eje conductor, y cada vez me doy cuenta de la importancia de su obra cuando ya en la praxis de una investigación como la de Chiribiquete he tenido la oportunidad precisamente de ir analizando, depurando, internalizando todos estos aspectos que claramente él identificó en muchas de sus obras a través de otros vectores, a través de otros ejercicios y de otras culturas incluidas en el país. Entonces, esto fue realmente importante para mí. Él hablaba, digamos, a un tema recurrente, ¿no?, en la motivación conceptual de sus trabajos, era como la necesidad de mostrar las nuevas dimensiones como del hombre entendido como ser humano, del ser humano con respecto a la nacionalidad colombiana, pero al tiempo, tanto él como su esposa, que le dedicaron pues su vida a Colombia, ¿no? Sin embargo, fueron muy conscientes, no sé si por pragmáticos o simplemente porque los antropólogos y los arqueólogos están acostumbrados a que eventualmente la gente de su tiempo no les entienda. Y siempre sentían ese asunto de que nadie en su momento iban a apreciar suficientemente hallazgos, descubrimientos, todo lo que hicieron, ¿no? No sé, Carlos, porque hay unas coincidencias hasta biográficas, usted también con su esposa, con Cristal Ángel, tienen Fundación Herencia Ambiental, un sitio desde el Magdalena, ellos lo tuvieron también en su momento. Esto es casualidad seguramente, pero mi pregunta es si han sentido, y en el caso particular de Carlos como autor del libro, que eventualmente la gente no lo iba a entender, o es que los tiempos realmente han cambiado y esto que está pasando ahora con el libro está demostrando justamente lo contrario. Bueno, varias cosas. Lo primero es que cuando tomé la decisión de empezar a escribir el libro de Chiribiquete, una de las principales preguntas que nos hacíamos con mi sponsor, con el gran grupo económico y empresarial que me apoyó para esta epopeya, digo yo, de sacar el libro, uno de los cuestionamientos era, bueno, ¿a quién va dirigido? Obviamente ellos estaban muy interesados que fuera un libro dirigido a un público general, que los textos fueran sumamente, digamos, precisos en su alcance, en su método, pero evidentemente les preocupaba mucho la reflexión que yo les hacía permanentemente. No puedo contar esta historia sin empezar con un fracaso anunciado en razón a que Chiribiquete es en sí un descubrimiento monumental que hay que saberlo explicar con fundamento. Yo tengo claridad que hay que escribirlo para un público general, pero tampoco puedo hacerlo sin la herramienta de la ciencia, sin tener, digamos, la habilidad más adecuada de mostrar como observador esta historia apoyada en la ciencia, en la metodología del conocimiento. Y esa era una de mis grandes contradicciones también a lo largo de todo este esfuerzo, de todos estos años, porque a medida que más avanzaba en la ciencia, más me confrontaba con otra realidad inabarcable, que era ese concepto de la espiritualidad, del bagaje de todo lo que hay dentro de Chiribiquete que me permeó, que me golpeó, que me cimbronó, que me explicó que Chiribiquete no puede ser entendido solo desde la ciencia, sino que hay una realidad aún mucho más compleja que debe ser contada y relatada para acompañar esta historia que se va a contar por primera vez. Y fue un gran esfuerzo, Rocío, para lograr eso. Yo, con este conversatorio que hemos tenido con tu paciencia, con tu apoyo, tu dedicación y especialmente esa visión
digamos, holística que logras tú, Rocío, entiendo perfectamente que a todos nuestros joyeros, a todos estos artistas, a todos estos artesanos que hoy hemos tenido oportunidad de escuchar acá, les queda claro con este libro en la mano que hay la necesidad de un mensaje. Más allá de lo que diga el libro, el mensaje que yo quería transmitir se logró. Unir esfuerzos en términos de poder proteger este mundo perdido que está seriamente amenazado y que es lo que más me ha preocupado durante muchas décadas y más aún hoy que vemos una realidad muy angustiosa, una realidad muy cercana, muy contundente, muy real de la transformación avanzada del territorio amazónico llegando de una forma exponencial a través de prácticas muy ilegales y muy inadecuadas a estar sobre el límite de la destrucción de este lugar emblemático para los colombianos y para el mundo, porque debemos recordar, logramos declarar esta serranía como Parque Nacional Natural en el año 89, lo hemos ampliado en buena medida más a la superficie que tiene en la actualidad de casi 4.200.000 hectáreas, que eso, para que se lo imagine bien la gente, es la superficie de Suiza, es la superficie de República Dominicana. ¿Cómo el trabajo de la institucionalidad colombiana para defender este sitio emblemático y fundamental debe estar acompañado por un gran contingente de personas como nosotros que podamos cerrar filas, abrazar a estas instituciones que tienen la administración, el manejo de estas áreas como el Sistema de Parques Nacionales y el Instituto Colombiano de Antropología, pero muy particularmente y de forma muy subrayada, cómo abrazar y cómo defender este patrimonio que es de los indígenas ancestrales de la Sierra de la Serranía del Chiribiquete y toda su área periférica, que siguen existiendo, que están allí y que han sabido resguardar este territorio durante siglos enteros sin la interferencia hasta hace muy poco de esta transformación monumental que nuestra sociedad mayoritaria está logrando allí. Mencionaba efectivamente Elena Aguilar, lo va a escuchar Carlos en la voz de todos los joyeros, esa reflexión espontánea a propósito del cuidado y de la preservación. Pero hablemos un momento sobre, detengámonos a propósito del tema de la ciencia, sobre el método de la observación, Carlos. Porque, digamos, aquí estamos resumiendo casi que 30 años de inmensísimo trabajo y los últimos dedicados a la escritura de este libro. Pero con respecto a la observación del antropólogo, arqueólogo, ¿cómo fue todo estos momentos vividos? ¿Cuánto se prolongaron? ¿Y qué tipo de visitas, de tiempo hubo que dedicar para recoger toda esta documentación que da fe de los 70.000 dibujos? Esta es una investigación muy ardua que empieza en 1990, cuando tenemos oportunidad de ir a este lugar por primera vez y poner los pies en la tierra. Durante los 3 años anteriores, yo había tenido la oportunidad de conocer este lugar, de descubrirlo para el Sistema de Parques Nacionales, de haber tomado la decisión de declararlo por primera vez, pero claramente toda mi aproximación al lugar había sido desde el aire. No había sitios factibles para poder llegar allí de ninguna otra forma y yo no quería llegar abriendo una trocha, no quería llegar a través de medio fluvial dejando unas huellas que después otras personas siguieran para poder avanzar en la irrupción en este lugar. Y desde el primer momento me di a la tarea de que esto había que explorarlo de una forma muy diferente. La historia, los momentos vividos allí en Chiribiquete me han demostrado con creces que tomé la mejor de las decisiones. Todas las expediciones que hemos hecho hasta el momento, que son ya 9, han contado siempre con un trabajo muy detallado, muy pormenorizado de preparación,
llevo un equipo muy selecto de personas, de investigadores maravillosos de varias universidades del país, lo más importante en la experticia científica, y todos con un absoluto compromiso, conjuntamente con el Sistema de Parques Nacionales y el Instituto Colombiano de Antropología, por llegar a impactar lo menos posible este lugar en sitios muy determinados y esperando a todas creces que no tengamos oportunidad de interferir de ninguna forma, hasta donde esto sea posible, con las comunidades no contactadas que están dentro de este gran parque nacional. Entonces, es allí donde, digamos, hemos tenido y procurado adelantar la investigación científica, el método científico de la observación, por supuesto, como ya lo relataba, pero además la observación a mí se me dio de otras formas en este lugar, desde una perspectiva psicológica, en la medida en que había tenido la oportunidad y un entrenamiento familiar básico por tener papás, psiquiatra, mamá psicóloga y actualmente esposa psicobióloga. Todos esos elementos y herramientas son de gran utilidad para todo lo que pasó, pero al mismo tiempo también esa observación participativa, que es la que permite, como un conjunto humano, tomándose una serie de medidas, de decisiones, de objetivos muy precisos, poder alcanzar los resultados con ese sentido que permitió, a través de la observación, a todos nosotros ser verdaderos exploradores con un sentido ético profundo ante una realidad que cada vez me agobiaba, por lo menos a mí, más y más y más. La gran responsabilidad por el tratamiento de este lugar, por la preservación de este lugar, por la conservación de este lugar, que para mí siempre estuvo por encima de cualquier otro elemento, atributo, o método de aproximación. Y sin duda fue una cofradía del silencio, ¿no? Porque esto también, imagino, en su momento Cooperación Española, en fin, todos estos funcionarios también, compañeros y miembros de su equipo de trabajo, del propio ministerio, en fin, tantas personas también involucradas que supieron ser cómplices en beneficio de la protección. Carlos, hablando de mito y de geografía, porque quisiera que tocáramos ese asunto, el mito evidentemente referido entre tantos elementos de los tepuyes, pero al que además da nombre al libro, La maloca cósmica del hombre jaguar, y ese hombre jaguar, Carlos, que también nos ha sabido como acercar a través de la comprensión gráfica, pero sobre todo la comprensión espiritual de esa otra dimensión. Me gusta mucho cuando Fernando Urbina Rangel, el antropólogo, habla de los mitos, que la palabra mítica es traída del hondón del tiempo, dice. Entonces, quería preguntarle sobre la importancia dentro de la comprensión del fenómeno ecológico, el fenómeno cultural, el preservar también la oralidad y la transmisión del mito referido al jaguar, y en otro sentido también, cómo ese mito del jaguar, usted lo ha ido encontrando más allá de la geografía colombiana, y eso quizá es un descubrimiento del que no ha hablado mucho en público. El micrófono. Está, yo lo tengo abierto. Sí, perfecto. Yo creo que aquí hay una serie de cositas muy importantes de relatar. La primera es que, sin lugar a dudas, Chiribiquete, desde el punto de vista mitológico, es en sí mismo un relato espiritual de una casta, por así llamarlo, de chamanes que tuvieron el permiso de entrar allí. Para los indígenas alrededor de la Sierra del Chiribiquete, de una gran cantidad de culturas, porque allí tenemos no menos de unas 10 familias lingüísticas diferentes y muchas tribus de diferentes fracciones. Para ellos, para la gran mayoría, Chiribiquete es un lugar de origen, es la maloca del dueño de los animales, es esta maloca
milenaria y ancestral donde vive el dueño de los animales, que no es otro sino el hijo del sol, el jaguar. Y claramente ese acercamiento a qué podía ser Chiribiquete empieza desde hace muchos años, cuando tuve oportunidad por primera vez de ir a hablar con un chamán carijona que era la etnia que había permanecido durante más de 1000 años alrededor de la serranía, resguardándola con absoluto celo de que este lugar no fuera de ninguna u otra forma alterado, intervenido. Y es así como tuve la oportunidad de escuchar por primera vez lo que para ellos significaba Chiribiquete, su contenido absolutamente sagrado, y la definición del nombre. Era la primera aproximación que yo tenía sobre el vocablo Chiribiquete, que, para resumirlo y como sale claramente en el libro, traduciría algo así como la maloca del enjambre solar. Esto es muy especial y muy significativo porque los dibujos, que son en este momento ya más de 75,000, Rocío, 75,000 dibujos en 63 megamurales, que son los que hemos estudiado hasta el momento. Esto es apenas el 10% de lo que existe dentro de Chiribiquete. Nos lleva a una serie de reflexiones muy importantes, entre las cuales, sin lugar a dudas, está el hecho mismo de por qué Chiribiquete fue escogido para ser el centro del mundo, el centro de origen. Y precisamente en su nombre encontramos varias claves importantes, pero especialmente en el relato y en el lenguaje pictórico que está claramente representado en estas pinturas, donde se ven escenas cósmicas, celestes, asociadas a una gran cantidad de imágenes que a su vez tienen como elemento tutelar mucho al sol, pero especialmente al jaguar, su hijo, acompañando todos los relatos, no solo espirituales, sino que tienen un trasfondo un poco doméstico de cazadores, recolectores y guerreros, porque estos tres apelativos son sin lugar a dudas lo que resume mejor el carácter de Chiribiquete desde el punto de vista de la identidad de quienes lo pintaron. Y estos cazadores nómades enclavados en la mitad de la Amazonía colombiana y en el noroccidente de la Amazonía continental, deciden pintar allí este lenguaje de comunicación con seres espirituales por una sencilla razón. La localización de Chiribiquete es absolutamente sagrada, es sublime. O sea, su geografía es sagrada en sí mismo, por el hecho mismo de que es una serranía de 300 kilómetros de largo, relativamente angosta, son casi 50 kilómetros en la parte más ancha, pero generalmente uno lo puede ver en el Google o en cualquier mapa como una serranía lineal, que curiosísimamente está atravesada exactamente en la mitad de la serranía por la línea ecuatorial. Y dentro de esta serranía, en la parte alta, en la cúspide de los mesones de la serranía, hay una serie de elementos que son muy singulares. Cuatro grandes oquedades que hoy vulgarmente los llamamos los estadios, porque es como si uno estuviera al lado de un coliseo o un estadio, muy profundos, 150 metros de profundidad, casi 120, 150 metros de diámetro, que son las huellas que dejó el Padre Sol con su bastón de mando, abriendo el hueco sobre la roca matriz, que es el primer elemento sagrado, mucho antes que el oro, mucho antes que cualquier otro elemento del chamanismo. Es la roca misma en donde se encuentra
la posibilidad de perpetuar los mitos y el lenguaje y el pensamiento y el conocimiento. Es decir, aspectos muy relevantes hoy para entender Chiribiquete. Y es precisamente en este lugar, enclavado en la mitad del mundo, sobre la línea ecuatorial, que el bastón de mando del Padre Sol no genera sombra alguna. Y tal como lo dicen los mitos y los relatos, es allí donde el Padre Sol decide establecer su momento de origen, dando creación primero en uno de estos orificios a la luna, después de haber vertido todo su poder seminal, que en esa matriz cósmica, que es la roca más antigua de América, esa formación del escudo guyanés o del Roraima, una roca negra, brillante, con una serie de elementos sumamente cautivantes desde todo punto de vista, más allá de lo geológico, es donde surge la primera criatura, que es la luna, y el sol con la luna tienen a su vez un hijo que genera el mito del incesto, en el primer mito de incesto de América, y esta criatura que nace de ellos dos es precisamente el jaguar. Entonces, esta es la geografía sagrada que enmarca, como bien lo han escogido nuestras excelentísimas personas de este grupo colectivo maravilloso de los joyeros, al vaivén y bajo la batuta de Elena, han esbozado muy bien con ese mapa de Colombia, ese rectángulo maravilloso, que al mismo tiempo es el recuadro que estamos observando todos, este recuadro que va a ser un elemento fundamental con todos esos puntitos que no son ni otra cosa para mí que el enjambre solar. Es la matriz del mundo, en el centro del mundo, para el momento de origen de lo que estamos viviendo y vamos a tener que seguir viviendo como nacionalidad. Te va a gustar, Carlos, escuchar a la joyera que curiosamente detuvo su mirada en las avispas y la tradujo también en una propuesta creativa muy singular. Vamos apurando aquí el tiempo, porque no los temas, porque esto daría para largo y mucho más. Pero, Carlos, cuando hablaba del tema del territorio, a propósito del mito, de la preservación y del lugar mágico que ocupa la serranía, este asunto de haber creado Guardianes del Chiribiquete, que cuenta además con la página web.com, la convocatoria, la invitación a que desde la sociedad civil, no sean solamente las instituciones del sector público y privado, sino que también la sociedad civil se vuelva comprometida para guardar el Chiribiquete, protegerlo, no ir, que es fundamentalmente ese es el mensaje, porque no yendo se protege. Sin embargo, Guardianes del Chiribiquete tiene una escudería de jóvenes en el territorio y en la ruralidad donde ancla educación. Eso está correlacionado con también con la preservación de la que hablábamos antes, del mito y de la leyenda. El micrófono. Yo lo tengo abierto. Sí, estoy okay. Con el máster. Ok. Yo lo tengo clarísimo, esta correlación, Rocío, porque es evidente que tenemos allí una serie de aspectos fundamentales. El primero es que tomé la decisión de escribir este libro y de iniciar un trabajo, digamos, que nos permitiera asegurar la preservación de este lugar, que debía ir muy acompañado, debía ser una solución indivisible, una solución invencible de muchos actores para lograr acompañar el ejercicio como colombianos y ahora como humanidad para preservar este sitio tan frágil y tan vulnerable que está sufriendo hoy una embestida muy fuerte. El tema hacía parte de esa dicotomía y de esa
digamos, angustia que yo tenía entre ocultar y mantener en el sigilo todo este descubrimiento y toda esta investigación, o por el contrario, darlo a conocer y que el conocimiento de esos valores excepcionales de Chiriquete fuera el fundamento, el estandarte para que la sociedad civil pudiera empezar a proteger este lugar. Optamos, como ya lo sabemos, por lo segundo, porque ya el sigilo no siguió funcionando. Desde hace 3 años, la frontera agropecuaria nos está rodeando por todas partes. Los indicadores de deforestación se dispararon enormemente. Las fuerzas oscuras que están financiando la deforestación para apropiarse de las tierras, de los baldíos de la nación, son insuperables en su capacidad frente a todo lo que estamos acostumbrados a hacer para defender un lugar. Y esto requería, por supuesto, de un trabajo mancomunado muy fuerte. Cuando tomé la decisión por primera vez, hace ya casi 4 años, de empezar a contar el relato de Chiriquete, lo hice en un TED Bogotá, y en una fracción muy pequeña de 14 minutos tenía yo que contar qué era lo que íbamos a hacer para salvar Chiriquete, y conjuntamente con Parques Nacionales tomé la decisión de lanzar la idea de Guardianes de Chiriquete. Muy rápidamente explicar que nosotros tenemos que suplir el vacío que dejó una casta de guerreros, que eran los Carijona, que rodeaban toda la serranía del Chiriquete y lo hicieron durante 1000 años defendiendo Chiriquete, y que hoy ya no están porque los masacraron, porque el genocidio que tuvieron que sufrir esta etnia y muchas otras en la Amazonía colombiana por cuenta de la cauchería, por cuenta de la esclavitud que se dio en ese momento y por cuenta de las masacres que ocurrieron, incluidos los hermanos Carijona, fue algo absolutamente apabullante. Hoy quedan 17 familias de Carijona regados por toda la Amazonía, desde la alta cabecera del río Caquetá hasta las partes más recónditas de la frontera con Brasil, en el Trarayra. Y esto es muy angustiante, porque nadie está en este momento capacitado para defender bien y adecuadamente esta serranía, este lugar emblemático, más allá de lo que podamos hacer nosotros como sociedad civil. De ahí el mensaje del libro, que busca llamar la atención no solo con las características y con los valores excepcionales de Chiriquete, sino empezar a generar una masa crítica de apoyo, como lo estamos observando de forma muy espontánea con este ejercicio que tú estás sirviendo de curadora y la maestra, y todos estos magníficos joyeros y artesanos que por motivo propio, a través de la lectura del libro, han entendido que hay que hacer algo con responsabilidad. Y este ejercicio que ellos están haciendo lo estamos reiterando con muchas otras personas, induciendo en muchos casos, pero otras de forma espontánea, lo cual me lleva a pensar que el fenómeno del libro, La maloca cósmica de los hombres jaguar, está teniendo el sentido y el propósito que yo me había imaginado, a pesar de que su escritura no es tan accesible a la totalidad de los connacionales. Digamos que ahora en tiempos de pandemia, hablar de una pandemia, en este caso con relación a la ecología, pues, lo que está relatando, ¿no, Carlos? Lo que somos conscientes que está pasando con el peligro, no solamente las especies endémicas, sino el peligro real de una falta de cuidado, de no protección y de irrupción de esta problemática, pues digamos, social, militar, ilegal, que sabemos que se da en toda esta región, de manera que esto también, fíjese los casquillos de bala que nos hablaba. Muy, muy emblemático, además.
climático y hay una cantidad de mensajes que solamente creativos, en este caso los joyeros, son capaces de captar así al vuelo y empezar a componer este gran rompecabezas. El movimiento, que yo creo que se puede hablar ya de un movimiento alrededor del libro, efectivamente ha repercutido en todo eso que venía hablando, ¿no? En la moda, por ejemplo, hemos visto la colección de Diego Guarnizo, por ejemplo, el diseñador, las pañoletas de Catalina Estrada, hemos visto el trabajo hasta de Carmir, el trabajo de Karma Positivo también con los famosos aretes a propósito de la parte gráfica tomada de los tepuyes. Carlos, ha habido tatuadores, ha habido pintores, porque está también en el trabajo de Ricardo Cárdenas que mencionaba, pero hablemos por último del movimiento local global que se está articulando alrededor del chiribiquete y de las implicaciones que eso sí va a tener para el futuro y ojalá muy buenas, y que además ha adquirido un nombre femenino. Sí, en efecto, yo creo que esto es muy importante porque hoy, en este momento, tenemos una serie de ejercicios muy interesantes que, como lo relatábamos, han surgido por una serie de aspectos que yo aquí, muy sinceramente, pienso se están alineando gracias a no la fuerza del libro, que podría uno decir claramente, sino al momento que estamos viviendo, ávidos de poder asirnos un poco a descubrir en ese concepto que discutíamos ahorita del observador. Nada más importante hoy por hoy, Rocío, que podernos observar a nosotros mismos. Y ahí encontraremos que los enormes vacíos que tiene la nacionalidad colombiana están fundamentados en una serie de criterios, de conceptos, de evidencia, que evidentemente nos ha llevado hacia otro elemento ajeno a nuestra realidad, a otra realidad que no es la nuestra y que nos ha impedido ver lo esencial, lo fundamental y lo que somos. Y eso es lo que nos tiene en una violencia crónica en Colombia. Eso es parte del fundamento de no saber qué somos, para dónde vamos y qué es lo que queremos. Hoy esta disputa, esta forma de entender la realidad colombiana que nos tiene en orillas opuestas en un enfrentamiento que no ha cesado en 500 años, lo que nos permite ver es que la tarea más apremiante es podernos observar a nosotros mismos y empezar a construir un nuevo lenguaje. Chiribiquete se presta de una forma muy adecuada porque es un elemento que nos puede ayudar a encontrar un camino en un lenguaje adecuado de quiénes somos, de dónde vinimos y en ese sentido para dónde vamos. Hoy seguimos emulando modelos económicos que no tienen nada que ver con nosotros. ¿Cómo es posible que estemos destruyendo la selva, que es nuestra fortaleza, nuestra biodiversidad y también nuestros servicios ambientales para el mundo y para nosotros mismos, a cambio de talar y sembrar pasto? Eso es todo lo que estamos haciendo en Colombia. Cerca del 80% de la superficie utilizable en Colombia está en pasturas para tener ganado. Esto es inaceptable, esto es incoherente, cuando nuestra gran fortaleza es la selva. Son estas tribus milenarias con un conocimiento de la biodiversidad, el enriquecimiento de todo un conocimiento que hemos olvidado, que no asumimos, que no tomamos como referente de nuestras propias vidas. Todo lo tenemos que traer de afuera. No somos capaces de entender que lo nuestro tiene un valor específico y lo tendrá a futuro de una forma mucho más decidida. Estamos siguiendo patrones de consumo de países tórridos, de países con estaciones, que eso es lo que hacemos todo el tiempo para tener monocultivos específicamente, cuando aquí es todo lo contrario. Un país tropical enclavado en el eje ecuatorial, con luz todas las 24 horas, los 366 días del año, y no hemos entendido que esa es nuestra fortaleza. Entonces, son todos estos aspectos los que deben llevar a aglutinarnos a un ejercicio solidario de empezar a construir un lenguaje, un deseo, una meta y un ideal
a partir de una excusa y un pretexto tan importante como Chiribiquete. Guardianes de Chiribiquete es el camino que estamos buscando, que empieza a generar una masa crítica, como tú lo comentabas hace un momento, con artistas a través de la cultura, a través del arte, que es quien mejor ha recibido el empeño de este libro y el deseo de empezar a construir un mundo nuevo a través de esta nueva visión que nos dan nuestros ancestros y nuestros mayores hoy en el país. Bueno, pero como tenemos a Carlos Castaño Uribe aquí en Chiribiquete Ventana, un mundo sagrado, aquí podemos dar un anticipo, que no se sabe todavía, pero es el 29 de noviembre, tenemos que estar muy pendientes de todas las comunicaciones de la Fundación Herencia Ambiental de Carlos Castaño en Chiribiquete 2016, que es la cuenta en Instagram, porque se viene Jaguara. Y ahora que le estaba escuchando, Carlos, sin que tengamos que anticipar nada, porque eso tiene que ser una gran sorpresa, en la línea de crear esa masa crítica de la que está hablando, que empieza por la educación y empieza por las familias y empieza por las casas también. Carlos, despidámonos con una imagen. Y ahora que le estaba escuchando, de defender de esa manera tan vehemente la selva, ¿no? La imagen podría ser de pronto el pecho del jaguar, donde emergen todos los danzantes. ¿Podría ser esa una buena imagen pensando en los murales? Por supuesto que sí. Y agradecer, sin lugar a dudas, este espacio maravilloso, este apoyo que estamos encontrando en este grupo colectivo magnífico, desde el arte, desde la cultura, desde el lenguaje que debemos vender como guardianes de Chiribiquete. Bienvenidos a esta causa, bienvenidos a este esfuerzo. Gracias a ti también, Rocío, y sobre todo anticipar, por supuesto, que estamos trabajando muy fuertemente en este momento para podernos ver, encontrar los guardianes de Chiribiquete el 29 de noviembre en el Parque Jaime Duque en Sopó, a los alrededores de la ciudad de Bogotá, donde estaremos pudiendo observar por primera vez la escultura maravillosa de Leonardo Vilar, Catalina Pulido y todo su equipo creativo, maravilloso, con altísima tecnología, esta emblemática y bella figura de Jaguara, que es un eje conductor para apoyar a Guardianes de Chiribiquete junto a la maloca cósmica que estamos construyendo allí para vender y llevar el mensaje que necesitamos. Cada vez el jaguar más cerca de nosotros y lo alejamos lo suficiente del Chiribiquete. Carlos Castaño, para protegerlo, quiero decir. Carlos, muchas gracias. Mi gracias, Rocío. Muy amable a todos, Elena y todo el equipo. Continuamos aquí en esta transmisión especial, ya en la recta final, porque estamos en este momento con Catalina Echeverri, una de las joyeras de este grupo de espacio de joyería que también, proviniendo además de un mundo de formación profesional que tiene que ver con el marketing estratégico. Sin embargo, se dejó tentar hace unos años por el asunto del trabajo manual, todo pasa por las manos, por la capacidad que tenía para expresarse a través de la mano y la posibilidad además de interactuar con la naturaleza. De ahí nace su propia marca, Pilú Joyería, vienen unas experiencias corporativas también muy interesantes. Pero ya el paso final, yo creo, Catalina Echeverri, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, ¿cómo está? Yo creo que tiene que ver fundamentalmente con el hilo jalado por Elena Aguilar, como lo estamos hablando en este momento a partir del libro El Chiribiquete de Carlos Castaño. Y es en este libro donde todas han encontrado una razón de ser para trabajar juntas, para unirse y para no perder el derrotero que les marca este lenguaje que cada una, como lo han visto, ha ido interpretando a su manera. La propia Catalina Echeverri también lo ha hecho. Vamos a ver y a conocer su trabajo, su trayectoria y su bitácora. Pero antes que nada quería contarles que este proyecto de Chiribiquete Ventana, un mundo sagrado, va a tener una experiencia, por fortuna, análoga para quienes se encuentren en la ciudad de Medellín, y es que en la superficie, el espacio que ocupa el multimarca Maqueno, especializado en promover el diseño colombiano, ya está todo listo para la exhibición comercial
que se va a mostrar ante el público. Esta exhibición va a quedar en el centro de Medellín. Pueden seguir a Makeno en las redes sociales y se van a encontrar con el trabajo de todo este equipo de joyería. Por otro lado, el equipo también ha preparado un broche muy especial que se llama Ventana o Mundo Sagrado, retomando el nombre, donde las joyeras se van a donar el recaudo de la venta de ese broche especial a la Fundación Herencia Ambiental para el manejo de las acciones colectivas que nos contaba Carlos Castaño y la construcción de Guardianes del Chiribiquete. Solo con la venta del libro ya se han recaudado más de 300 millones que a través de una fiduciaria anclada a Bancolombia con el Grupo Sura de respaldo, con el, obviamente la gestión de Parques Nacionales y del ICA, la Fundación Herencia Ambiental lo que hace es trabajar orgánicamente con todos ellos para que las acciones de protección del Chiribiquete sean un hecho, no solamente una propuesta como han visto. Catalina Echeverri, joyera, entonces vamos a terminar esta conversación hablando de los procesos de bitácora. Catalina, muy buenas tardes, ¿cómo está? Procesos de bitácora, mantener abiertos, porque si se han fijado, a lo largo de toda la transmisión lo que hemos hecho es cederle la palabra a un grupo de joyeros. Pero vamos, en principio, a darle la bienvenida primero que todo a María Fernanda Corena, a Sara Giraldo, a Andrés Acosta, Gloria Lucía Tamayo y Lucía Bedoya. Ahí están. Hola María Fernanda, Lucía, Sara Giraldo. ¿Cómo están todos? María Fernanda, muy buenas tardes. A ver, los micrófonos que tenemos que ponerlos en on para que a todos nos podamos escuchar. María Fernanda es una de las más jovencitas del grupo. Está terminando los estudios, sin embargo, se incorporó a este colectivo de joyería con esa frase tan afirmativa que hablaba antes en relación con Catalina Echeverri, que hace mención a con la joyería me expreso. Es así, ¿no, María Fernanda? Ese es el gran descubrimiento y me imagino que el trabajo en colectivo también le habrá hecho escuchar la expresión de los demás. ¿Ha podido observar el proceso de trabajo de los demás? ¿Cómo se organizaban para trabajar? ¿Tenían reuniones virtuales de proceso también, no solamente de conversación? A ver, el micrófono está apagadito. Le voy a preguntar por ahora a Lucía, mientras aclaramos el tema del sonido, esa pregunta, Lucía, ¿ustedes fueron capaces como de mostrar a lo largo de estos meses, aparte, pues me imagino, de las reuniones de articulación y de organización interna entre ustedes? Rocío, ¿me repites, por favor? Qué pena, al inicio no te escuché. La parte de los procesos, ¿las han compartido virtualmente? Sí, desde el inicio tuvimos, en la medida en que íbamos haciendo la lectura y encontrándonos pues, con este maravilloso lenguaje, hacíamos... teníamos conversaciones semanales con Elena, ¿sí? Para darnos cuenta qué nos estaba pasando, qué estábamos encontrando, con qué nos estábamos hilando. Sí. Claro, porque ese es el gran reto, ¿no? Entender que cuando uno le pone el nombre de colectivo a todo esto, es entender realmente hasta dónde ha llegado. En el caso Sara Giraldo, que también es una de las jovencitas del grupo, también en diseño gráfico, ese asunto, se ha escuchado a Carlos en todo lo que venía contando en la entrevista, pero el río, los ríos, fueron como el elemento detonante del trabajo. El agua, que es finalmente también el origen del universo, el origen de las comunidades indígenas en su propia cosmovisión, que le corresponde en general a todas, aunque cada una desarrolla su mitología. La verdad que llegar a eso fue el proceso. Pues, en un principio no hubiera pues,
como llegado a eso, y creo que el proceso me regaló el río. Y es además que se tiene de colores, porque lo vamos a ver cuando examinemos además las bitácoras. Andrés Acosta, que sí es ingeniero de sistemas, y aquí eso se merece una pequeña explicación, pero la segunda es que es músico, entonces ahí vamos a empezar a entender todo. ¿Se ha sentido cómodo en este proceso creativo? Es más, ¿lo necesitaba Andrés? Rocío, pues absolutamente. Yo digamos que sí, así como lo dijiste, yo empecé mi proceso de educación con sistemas, pero siempre he sido muy creativo, siempre el tema de dibujar y las artes me han llamado mucho. Entonces, para mí la joyería empezó hace más o menos unos 3 años y me he sentido absolutamente cómodo. O sea, el arte, como lo decís, desde la música, hacer con las manos, dibujar, todo eso siempre me llama. Entonces, este proceso para mí fue increíble y es la primera exposición y ver como la envergadura que ha tenido y como la acogida que ha tenido el proyecto me parece increíble. Gloria Tamayo sí lleva una ventajita en todo el tema de participación, de compañía y de integración en todo este equipo de aprendizaje entre todas, ¿no? De la joyería. ¿La virtualidad ha sido un obstáculo, Gloria? ¿Qué mensaje, qué sensación le deja todo este proceso? No, es que este proceso pues ha sido algo espectacular, maravilloso. Haber estado aquí con todos estos joyeros, compañeros, y estar de la mano de Elena Aguilar ha sido un proceso muy, muy bonito de estos 8 meses realmente. Uh-huh. Y ahora que veamos las bitácoras, que nos podemos ir rápidamente a examinar ese pequeño espacio de intimidad que han consentido en compartir aquí con toda la audiencia. Vamos a empezar por esta primera de María Fernanda Corena, ¿sí? María Fernanda, ahí está la puesta en escena de ese trabajo y de también aquí hablamos en algún otro trabajo, la contraposición del sol y de la luna. Aquí está el espacio superior e inferior de los mundos, ¿no? María Fernanda, no está conectada con el micrófono. Y sí queremos escuchar su voz. María Fernanda se inspiró en los murales del Chiribiquete, por supuesto, pero sobre todo en la figura del hombre y del jaguar. Y luego aplicó esta técnica que ustedes están observando en las imágenes, que le llaman la técnica del picoteado. Ahora sí, María Fernanda. Creo que se desactiva el micrófono. A ver si alguien internamente de pronto por un chat le puede contar a María Fernanda qué es lo que está pasando. No se preocupen, estamos aquí en una transmisión en internet. Está saliendo hasta cierto punto correctamente. Lucía, hablemos del trabajo también desarrollado en estas bitácoras privadas. Pero vamos a examinar primero, la de Sara Giraldo, la diseñadora gráfica, ¿no? Que volvemos al tema de los ríos y su interpretación. Sara, ¿cómo acaba emergiendo y convirtiéndose el agua en esto? ¿A través de qué materia prima? Finalmente decido utilizar el cobre y la plata, pues por el hecho de que el agua... que son aguas blancas, pero hay unas plantas que pintan el agua y hace que se vea como unos fragmentos oscuros. Entonces, como que quería hacer también, traer eso al trabajo y que también se viera reflejado en lo que hacía. Lo pinte, ondulante, lo llama collares en forja y remaches en frío. Ese tipo de aprendizaje lo tenía ya Sara, dado que se está integrando en este colectivo, o tuvo que acudir a prácticas virtuales con Elena. Pues yo no tenía como el conocimiento aún, por ejemplo, de los remaches, fue algo que fui experimentando en el proceso. Igual, pues como fue un proceso largo, pues tuve la oportunidad como de experimentar diferentes formas.
y finalmente llegué a esto. Y utilicé también como los remaches, porque el remache permite darle ese movimiento del agua que no se perdiera. Andrés Acosta, que ha trabajado con Lina Gudelo, que hablábamos con ella hace un rato, están integrados en la marca Brutal. Andrés, me permito sacar a colación un aspecto relacionado con el libro, y es que usted fue muy honesto conmigo cuando hablamos del tema de la lectura y me aclaró muy bien que es que no había leído el libro, era por falta de interés, falta de costumbre. ¿Qué le pasó con el libro? Rocío, sí, no soy, lastimosamente, no soy de tener el hábito de lectura de física, o sea, de tener un libro físico, pero soy supremamente curioso. Entonces, cuando empezó este proceso de la lectura del libro, yo tengo obviamente el libro, pero yo leía fragmentos que me interesaban y buscaba documentales y buscaba investigaciones en internet y buscaba como programas en los que pudiera encontrar más información. Y eso me abrió otros como otras ventanas, no solamente de la investigación del profesor Carlos, sino como anexos a ese tipo de investigaciones en las que encontraba cosas que me maravillaban mucho, o sea, que me parecían increíbles. Y ahí fue donde encontré, precisamente por este montón de pues por lo que es, por la red que es el internet y por cosas que me llegaban de relacionados, encontré una similitud muy grande entre demasiadas culturas alrededor como de América, que hablaban sobre la unión del sol y la luna, y eso desde cuentos que me contaban desde pequeño es lo que más me ha gustado. Entonces ahí fue donde me conecté y por eso mis piezas son lo que ves ahí. Uh-huh. O sea, porque me unió como con algo de mi infancia. Entonces, como te digo, yo no soy del hábito de leer, lastimosamente, no he podido con eso. Me he leído muy pocos libros en mi vida y casi todos han sido tareas del colegio. Pero cuando me interesa algún tema, busco demasiada información, no me quedo quieto. Bueno, Andrés, primero, Mao Zedong decía que leer demasiados libros es peligroso. Contexto, claramente. Pero ya fuera de bromas, al revés, creo que lo que nos está explicando es que tuvo su manera particular de leer el libro, y lo que aquí es muy valioso es entender cómo cada uno estableció una conexión emocional, espiritual, y sobre todo esta vocación que a través de la curiosidad lleva a los descubrimientos. En este caso, además, a diferencia de Lina, que nos hablaba de cómo había mezclado el cuero con el resto de materiales, aquí intervienen las piedras, ¿no, Andrés? ¿Y qué tipo de piedras son? Rocío, a mí me... hay un tema que a mí me atrae mucho desde pequeño. A mí las piedras me parecen hermosas desde hace muchísimos años. Cuando empecé a leer el libro, yo obviamente noté que lo principal es el jaguar, ¿cierto? Es como el protagonista del libro y de hecho de la región y de la serranía. Pero quise hacer como la precuela del jaguar. Me fui directamente hacia el origen del jaguar, y es que me llamó mucho la atención que se llame a la piedra como la memoria. Entonces, la piedra, al tener como yo todo el bagaje de que me encantaban las piedras desde muy pequeño, quise basarme en las rocas, y no solamente en las rocas del Chiribiquete, sino en lo... El Chiribiquete en sí es una maravilla que tenemos en el país, y muy pocos, demasiado, o sea, diría yo que somos... Pues nosotros tuvimos la fortuna de conocer el Chiribiquete a través del libro y de la investigación del profesor Carlos, pero somos demasiados los colombianos que no conocemos que tenemos esta región y que es tan mágica. Y precisamente se nos pasan por alto demasiadas cosas en la vida. Las rocas son unas de ellas. O sea, damos por sentadas demasiadas cosas y no nos fijamos en los detalles pequeños. Las rocas las tenemos constantemente, donde pisamos, los muros que tenemos en las casas, todos son rocas. Entonces quise hacer estas joyas con piedras comunes, las piedras más normales, que tuvieran simplemente algo que a mí me llamara la atención, y volverlas joyas, para centrar otra vez la atención entre lo que llamamos trivial y lo que pensamos que siempre va a estar ahí. Porque eso pasa con el Chiribiquete, siempre ha estado ahí, pero justo ahora que ya se está, o sea, que está en peligro, es que se empieza a notar y la gente empieza a tener en cuenta esta región. Entonces me gustó mucho eso, o sea, poder volver una piedra aparentemente normal y aparentemente del común, volverla una joya. Eso fue lo que quise hacer.
Andrés, y eso ancla también con esa cosmovisión del cuidado con la naturaleza madre tierra, donde es a la madre tierra a la que le pertenece lo que hay ahí, inclusive sus propias piedras que encuentra en el camino y que además se las encuentra partidas también misteriosamente para que encajen perfecto en sus piezas. Muchas gracias, Andrés. Gloria Lucía Tamayo viene también de una profesión adyacente, en este caso la arquitectura, y digamos, el entronque con este proyecto colectivo ha tenido también un tema muy particular, ¿no, Gloria? Porque no fue evidente de entrada su relación con el libro, con el Chiribiquete y la traducción que le quería hacer. ¿Gloria? ¿Qué traducción le hice o qué pregunta me hice? La arquitecta que se ¿Qué asoma le al hice? Chiribiquete, ¿cómo fue eso? Gloria, la arquitecta que se asoma al Chiribiquete y que además descubre, porque viene de una formación en la Escuela de Orfebrería de la Escuela de los Oficios, la especialización de orfebrería de la Escuela de Santo Domingo, y luego además pues ha tenido unas experiencias con diversas técnicas, por lo que su trayectoria ya estaba bastante depurada, estaba en un lenguaje ya más centrado en el colegaje con Elena Aguilar. Pero ahí se está conectando de nuevo Gloria Tamayo. Vamos a ver si es posible. Gloria, ¿me escucha? ¿Me escucha, Gloria? Mira, realmente cuando yo leí el libro, igual es un libro, pues, de una lectura en que nos habla de la naturaleza, del misterio, de todo lo que, sí, pues, es el significado, pues, tan especial que tiene el libro, pero al leerlo yo también con digamos, esta estructura de arquitecta, a mí lo que más me impactó realmente fueron los tepuyes, las montañas, pues la inmensidad de esas montañas y ver cómo Carlos Castaño en sus recorridos y en los videos veíamos lo monumental. Y como lo fuera de escala de esas montañas. Entonces, definitivamente quise como materializar eso, materializar la cantidad, la serranía, cómo se iba juntando una con otra, cómo se iba juntando una montaña con otra. Y fue cuando encontré el tema de la Oquedad, que es ya la cima, que es ese abismo donde vemos que en Chiribiquete hay cuatro oquedades, cuatro cimas, y me inspiro en eso, pues, porque eso me pareció ver esa magnitud, pues, de la oquedad, y que detrás de eso hay un mito súper hermoso. Entonces, definitivamente. Como, sí, como esa estructura. Claro, ese mito que mencionaba Carlos del sol provocando con los palos esta presencia en toda la masa rocosa. Ahí está la obra de Gloria Tamayo, Lucía Bedoya. En su caso convergen, digamos, algo geográfico muy singular, que no es tanto la cercanía con el territorio, sino la comprensión del ser de un territorio que es desconocido para la mayoría. Y estamos hablando de su pasado, bueno, no de su pasado, sino de su presente anclado a la selva chocoana. Cuando escucha hablar del Chiribiquete y del asombro que provoca esa defensa de la selva que hacía Carlos, le toca el corazón, me imagino. La verdad es que cuando empiezo a leer el libro, el texto, es como me lleva al recuerdo, ¿sí? Al recuerdo de mi territorio, ¿sí? Yo como pues nací en una selva, el sonido, el color, o sea, todo lo especial de una selva, ¿sí? Que lo llevo conmigo desde la niñez, y cuando empiezo a leerlo,
pues me lleva a ese recuerdo, ¿sí? Y de hecho, mira mi libro, está, pues seleccioné mil cosas, casi que no encuentro como, como ese, el punto para conectarlo, para traer la imagen, para representar, ¿sí? Lo que es el chiribiquete, hasta que pues encuentro mi lugar también, que hace parte de ese recuerdo y de esa historia propia, pues íntima, para hacer mi trabajo. Y fíjese que retoma con todo el cuidado todo este enjambre cósmico, ¿no? Del que hablaba también Carlos, las avispas que están aquí como mensajeras del jaguar y que además en la combinación de toda esa materia prima, Lucía tuvo la delicadeza de utilizar el cumare, por ejemplo, que los liga teñidos de forma orgánica en amarillo y en negro, ¿no? En alusión a este mundo de la avispa. Fue un descubrimiento que no parecía evidente por lo que está contando, pero al final acabó enganchando todos los nudos. ¿Se siente satisfecha? Porque uno siente que en la obra creativa pues siempre hay un pedacito que todavía no se ha hecho. ¿Usted siente que este proceso lo cerró con respecto a este tema? Pues lo que tú dices, pues lo comparto en el sentido que hay, pues hay mucho cómo ampliar, ¿cierto? Y seguir soñando y seguir conectando y seguir el camino. Me siento muy satisfecha de mi trabajo, pues de contar esta historia que básicamente es un ritual sagrado, donde las protagonistas son las avispas, es a través del veneno de ellas, que es un ritual de empoderamiento y purificación. Las avispas como mensajeras del jaguar inyectan a través de su veneno todos los atributos del jaguar, la valentía, el valor, ¿sí? La paciencia, la fuerza, la conexión, ¿sí? Entonces es a través de todos estos atributos y de las avispas, ¿sí? A quienes pasan por este ritual. Cuando encuentro, pues, dentro del texto, los rituales, pues me llega muy, pues digamos, de una forma muy fácil, porque he estado cercana a los rituales, ¿sí? Y a los rituales de la Amazonía, pues he estado en tomas de yajé, ¿cierto? En ceremonias, he tenido la oportunidad de estar dentro de la medicina, ¿sí? Entonces, esa cercanía, antes, pues inmediatamente, pues lo logro, pues, y me lleva, pues, como la intención para crear esta obra. Uh-huh. Y también fue muy especial porque metafóricamente también me lleva como a lo que nos estaba pasando, lo que nos está pasando como humanidad. Sí, y lo traigo porque en el momento en que Elena nos convoca, me invita, ¿sí? Estamos empezando este proceso de aprendizaje, ¿sí? Como humanidad, donde tenemos una emocionalidad diferente. Y entonces cuando yo me encuentro con este ritual, ¿sí? Que es de empoderamiento, de cambio, de transformación, de pasar de un estadio a otro, ¿sí? Donde pasa ese niño a ser adulto, ese guerrero a ser cazador, el cazador
¿cierto? Va pasando, entonces metafóricamente también me trae a nuestra realidad, pues de este momento, a nuestro aprendizaje, ¿sí? Lucía, de lo que estamos hablando y evolución en todo este proceso. Bueno, vamos a ver si María Fernanda Corena, si podemos para mostrar su trabajo, porque ahí sí hubo un trabajo con esa técnica del picoteado que estábamos viendo y donde había plata, bronce y oro. Bien, esto en relación con todo el trabajo que ustedes han desarrollado, les felicito, ya está casi prácticamente al completo este grupo, que ya son un estante ustedes, son una biblioteca. Ahí está el trabajo de María Fernanda Corena, lo estamos observando, esa técnica del picoteado. María Fernanda, le quería hacer una pregunta pues, Sara, y es ¿cuánto aprendizaje ha habido en todo este proceso para su caso en particular? Ahora sí. Me están escuchando. Listo, bueno, creo que ha sido un recorrido de mucho aprendizaje, tanto pues como por la serranía, que yo la verdad no la conocía hasta que Elena nos hizo esta convocatoria a participar en este proyecto, y creo que fue la mejor y la más apropiada forma de crear un sentimiento de pertenencia a este lugar tan hermoso y místico, a través de la creación de estas piezas de joyería. Ahí lo tenemos. Vamos a despedirnos en este momento. Solamente le quería pedir de pronto a Andrés Arango, que aunque ha confesado que se ha acercado a la lectura del libro de una manera muy distinta, Andrés Acosta, perdón, si a modo de despedida, Andrés, ¿hay alguna palabra, algún momento, alguna página en particular que en cambio sí la tenga marcada y podamos despedir esta primera conversación con ustedes acá? Claro que sí, la verdad sí, tengo una y es muy corta, pero marca absolutamente todo el inicio de mi obra. Dice, en casi todas las culturas milenarias, la roca es la memoria, una abuela venerable. Ahí está, la mamá grande, ¿no? Ahí la tenemos en ese mundo del sol y de la luna, Andrés Acosta, que lo hemos aprendido en el libro. Y fíjense que el sol además tiene una relación muy conflictiva con la luna, emerge el jaguar, hay un ser femenino que además el sol desprecia. Yo creo que si es por exploración creativa, tienen para muchos capítulos de ahora en adelante. Sara, Lucía y María Fernanda, Andrés, muchas gracias. Ahora sí nos vamos a conectar con Catalina Echeverri. Catalina Echeverri, que ha formado parte de este colectivo, hablábamos de su experiencia en el marketing estratégico y de cómo ha ido tomando rumbo este proyecto con una doble conciencia en su caso, Catalina, porque ese pasado no perdona, digamos, del marketing, pero la sensibilidad desarrollada a través de su marca de Pilú Joyería y el tema del entorno natural hace que confluyeron en este escenario. ¿Cómo contó Elena Aguilar este proyecto? ¿Cómo la invitó? ¿Me oyes, Rosy? Sí, hola, buenas noches. Bueno, Rosy, yo llevo con Elena 6 años. Mi vínculo al hacer con las manos está desde pequeñita. Es más, creo que crecí con esa dualidad entre el tema del diseño y la parte administrativa. Tenía un papá bastante administrador, un hombre muy comerciante, bastante paisa, que siempre se inclinaba más hacia ese tema de los negocios. Entonces, bueno, pues confiando en mi papá, que siempre ha sido un gran aliado, me orienté más hacia ese lado, pero permanentemente estuve conectada con el hacer manual, siempre en talleres de tallado de madera, hice también escultura en barro, luego también hice varios talleres de diferentes tipos de manualidades, hasta que al final di con la joyería hace aproximadamente 12 años, en el cual en una multinacional lideré la categoría, mi rol de mercadeo, y eso fue una conexión como con el alma. De ahí empecé como a indagar mucho en todos estos temas orfebres, en el hacer joyero, y después de varios años, de casi 6 años de hacer unos talleres en EAFIT, en el área de joyería, me conecté con Elena, y eso fue como un clic, dije, esto es por donde yo quiero. Ya viendo ese tema, empecé a proyectarme y a mis 40 quiero que mi proyecto de vida se enfoque en la joyería y voy a saltar, pase lo que pase. Y bueno, cuando llegué a esa edad del año pasado, algo empezó como por dentro de mí a hacerme TikTok, como 3 mesecitos antes.
Y bueno, fue un proceso de desprenderme de un rol y un cargo que tenía que me gustaba mucho y decidí llenarme a full con la joyería. Ahí es cuando este año, que normalmente iba a mis clases con Elena al taller, sucede la situación de la pandemia. Ella me hace esta invitación y fue como que confluyeron dos fuerzas muy poderosas. Una, el libro, porque soy amante de la lectura y de todas estas regiones mágicas que tiene el país. Soy viajera, apasionada por estas regiones en Colombia. Había comprado el libro en noviembre, en el lanzamiento del High Festival. ¿Cómo? Que se había quedado tomado. Había iniciado. Me consta. Sí. Catalina, la lectura es evidente, ¿no? Se volvió un elemento catalizador para todas ustedes. La noticia que tenemos que entregar antes que nada es que esta colección de Chirviquete, Ventana Sagrada, de la propuesta de ustedes 14, va a estar comercialmente disponible en Maqueno, ¿no? Quería que habláramos un poquito de esta alianza porque ya todo está listo. Ahí tienen la dirección, además, para el que viva en Medellín. Ahí hay un esfuerzo de un multimarca especializado en diseño colombiano, Manuela Rubio, Paula Betancourt, que están al frente de abrirle siempre las puertas a nuevas marcas, pero sobre todo a nuevas ideas que redundan en lo colectivo. Tiene una pinta muy emocionante. Para los que lo puedan disfrutar, ojalá que vayan allá, me imagino que con todas las medidas de protección y demás. Y en el caso, Catalina, del online, esto va a ocurrir por las redes sociales de todas ustedes y por Espacio Joyería. ¿Hasta cuándo va la experiencia comercial física, la de Maqueno? Lo tenemos programado hasta enero, Rosy. Igualmente, Maqueno también tiene su propia página web, que ahí tienes los datos, también estaremos comercializándolo ahí. Y por los Instagrams y las páginas web de cada uno de los joyeros. Muy bien. Catalina, no quería dejar de no evaluar su propia bitácora. Porque en verdad aquí estamos hablando de cada una de ustedes en este proyecto, pero ahí está la bitácora de Catalina Echeverri. Vuelve a pasar algo interesantísimo en relación con la carrera que usted venía trabajando en los accesorios y es el asunto de las plantas. En este caso, otra vez, la relación con el mundo vegetal, con lo endémico. ¿Qué halló en el libro y por dónde se orientó? Para mí fue mágico llegar a ese capítulo de las plantas. Es el capítulo 6, Rosy. Y fue como un contraste en lo que estas plantas sagradas o enteógenas que tienen estos poderes mágicos de conectar desde lo espiritual se han ido como maltratando en nuestra sociedad contemporánea, en la cual se usan es netamente con un fin alucinógeno. Estas plantas allí dan una conexión netamente sagrada, espiritual, que conecta con nuestra verdad, que nos lleva a ver cosas que quizás queremos ocultar por miedos. Entonces, había una relación muy a la par con las plantas, no como unos seres externos, sino como parte natural de estos seres que habitan la región y como poderosas para conectarlas y permitirlas viajar por el inframundo, pedir permisos para hacer cacería, evaluar un montón de cosas en sus vidas cotidianas que me generó magia, me hizo conexión. Y evidentemente tengo una pasión por la naturaleza muy fuerte, entonces era obvio que mi proyecto se iba a enfocar en esta parte natural tan potente que tiene el Chirviquete. Y este proyecto tiene además una vertiente solidaria, ¿no? Hablaba antes del broche especial que ustedes han creado para que su compra sirva un aporte a los guardianes. No sé si podamos mostrar alguno porque no sé si están listos. Llegaron hoy, pero no tengo uno aquí. Entonces, bueno, sí, te refuerzo un poco el tema. Tenemos 500 pines que donamos los 14 joyeros para la fundación, para que todos los fondos recaudados vayan a la Fundación Herencia Ambiental Caribe. Estos pines van a estar a la venta exclusivamente en Maqueno. Pueden ir a comprarlos físicamente o en su tienda online, que ya pronto los estaremos montando. La semana entrante ya estarán al aire y listos para la venta. Y adicional, el libro también estará a la venta en Maqueno. Ya contamos con libros en la tienda, ya la exposición está abierta. O sea, que pueden ir a visitar la tienda mañana en los horarios, les consultan en el Instagram y pueden ya conocer todos los proyectos en pleno, comprar el libro y el pin. Hay que contar que este libro, Catalina, ya tiene una segunda edición
que se va a ir próximamente. Existe el formato del libro grande, el libro de bolsillo, que es con el que todos ustedes han venido trabajando. Y está el libro digital, que también se está estrenando, el del Chiribiquete. Y además, dos noticias muy particulares: se está preparando toda la traducción al inglés. Hay un apoyo importante por parte del BID y se va a traducir al chino. Catalina, muchas gracias. Vamos a compartir los últimos minutos de esta transmisión con dos joyeras, que son Alejandra Uribe y María Teresa Rueda. Con ellas cerramos Chiribiquete, Ventana a un Mundo Sagrado. Las últimas que nos vamos a asomar aquí, porque es bien interesante. María Teresa, en su caso, diseñadora, y Alejandra Uribe, especializada en diseño de vestuario. Alejandra es la que dijo de frente que Elena le parecía una profe muy brava, pero esa bravura corresponde a lo que ella contó acá, que en verdad lo que pasaba es que habla de una forma muy directa y es simplemente estricta, digamos. Sí, me parecía supremamente estricta, pero cuando la conocí, pues, un ser humano encantador. Entonces, retracto mis palabras. Alejandra, la relación con el libro, en su caso particular, fue un poco como la de Andrés. No necesariamente había una empatía con las páginas, con abrirlo, ¿verdad? Sí. Era más amante a la lectura, pero me puse como a mirar todas las imágenes y todo, y fui como extrayendo pedacitos y cosas de todos los murales y eso, y ya después decidí fue irme como por piezas armadas, que son cocas, pero que tienen un volumen grande, entonces quería como mostrar eso que está reflejado en las rocas, lo quería traer como en una forma tridimensional. María Teresa Rueda también, ¿no? Ha tenido una relación también particular con este trabajo, porque además viene ella sí de un largo aliento en la joyería. Ya acumula casi 20 años, María Teresa. Sí, sí, ya llevo muchos años en la joyería y llevo muchos años con Ellen. Y también, pues, al principio fue duro, la lectura fue pesada y no tenía mucho conocimiento, pero me gustaron mucho fue los pictogramas. Me fui, pues empecé como con todas las conferencias de Carlos y a puse el retrovisor pues a mirar todo y a conocer más en imágenes, y me impactó mucho fue los pictogramas. Y yo fui, pues pinté hace mucho tiempo mucho, entonces lo primero que se me ocurrió fue sacar acuarelas y pintar. Me dio mucho susto enfocarme en el jaguar, porque decía, pues todas queremos el jaguar, pero después dije, bueno, es mi jaguar, como yo lo vi, como hay 20.000 pinturas de jaguar allá, con mis ojos, de como lo pintaron los nativos hace tantos años, entonces me dediqué, y he trabajado ya varias colecciones con animales, entonces por eso es jaguar. Vamos a ver esa aproximación a través de las bitácoras, porque es donde de verdad ustedes pues revelan muy bien lo que están hablando. Bien, qué interesante, Alejandra. Aquí hay dos elementos, ¿no? Primero el volumen, que usted acaba apostando por esto, y el color negro. Correcto. Fui como por... Ya. Todas las piezas son hechas en plata. Lo que hicimos fue darle un color con pátina negra, y ya después eso se brilla, se pule, y eso ya queda como con un efecto de envejecido, que era lo que quería mostrar, como de pronto, ya como las rocas. Ahí tienen, son las piezas de Alejandra Uribe. Un momento aquí. Alejandra, también está aquí el tema de la materia prima, porque hemos visto, no solamente el jaguar ha sido referencia para varias, es obvio, es el elemento presente de la cosmovisión que plantea el libro, pero el asunto del tratamiento de la plata y del cumare, ¿se dejaron contagiar entre todas o en verdad cómo ha sido su relación en particular con estas dos materias primas? Claro, o sea, decidimos mezclar estos dos materiales, y empezando porque el cumare es
algo como natural de la región que se puede encontrar en la selva con un proceso y todo. Entonces quería como hacer esa mezcla para que no perdiera pues como ese toque artesanal, por así decirlo. Caso, ahí vamos a ver el jaguar en la bitácora para que quede en evidencia que su jaguar es distinto al de todas las demás. Porque aquí hubo una exploración además como pensando en el nacimiento del jaguar, ¿no? En ese momento primero del origen, ¿no? Sí, sí, y cómo lo pintaban ellos, cómo lo enfocaban ellos, sobre todo pues el tema de la jaguaridad, el salto felino, que hablaban los nativos, o que habla Carlos también pues en todas sus conferencias. Sí. Perdón, profesor. El origen del jaguar que prima en todas las situaciones. María Teresa, no sé si tengo unas palabras seleccionadas del libro para compartir acá, ¿qué le parece? Una frase corta pero muy diciente. Dice, entonces el sol creó al jaguar para que lo representara en este mundo. Le dio el color de su poder y le dio la voz del trueno, que es la voz del sol. ¿Y Alejandra tiene ahí algo a mano que lo signifique? Acá dice, nosotros vivimos basados en ficciones selectas. Nuestra visión de la realidad está condicionada por nuestra posición en el espacio y en el tiempo, no por nuestras personalidades, como nos gusta pensar. De este modo, cada interpretación de la realidad está basada sobre una posición única, dos pasos al este u oeste, y cambia todo en el cuadro. Nos quedamos con la voz de las joyeras. Muchas gracias, María Teresa Rueda, Alejandra Uribe, por compartir este programa especial que hemos preparado, herencia ancestral, además trasladada a las mesas de joyería de las dos. Muchísimas gracias. Gracias, Rocío. Hemos llegado entonces a este punto final de la transmisión de Chiribiquete, Ventana a un Mundo Sagrado. Esperemos que puedan asomarse cada uno a su manera, no del Chiribiquete porque no voy a seguir revelando a partes del libro, ya la han escuchado en la voz de las joyeras, pero sí quería recuperar unas palabras del educador Estanislao Zuleta, que dice, así como teniendo buena o mala vista hay que mirar desde alguna parte, así mismo hay que leer desde alguna parte, desde alguna perspectiva que no es otra cosa que una pregunta abierta, una pregunta aún no contestada que trabaja en nosotros y sobre la cual nosotros trabajamos con una lectura. Una pregunta abierta es una búsqueda en marcha que tiene un efecto específico sobre la lectura. Se van desprendiendo los temas. Creo que este volumen, como todo buen libro, lo que ha hecho ha sido suscitar un trabajo colectivo, un trabajo de aporte y un trabajo muy singular en torno a la creación, a la joyería en particular, a rendirle también de alguna manera un homenaje a la ancestralidad, no solamente del territorio, sino de una práctica como la de la orfebrería, que está anclado profundamente al territorio prehispánico colombiano. Hasta aquí, Chiribiquete, Ventana a un Mundo Sagrado. Quiero dar las gracias a todo el equipo de Silla Verde, de la Fundación Malpensante, Revista El Malpensante, que ha hecho posible esta transmisión. Buenas noches.
Thank you.